Lo que es la parte más importante a nivel de la ganancia de masa muscular, hagas lo que hagas. Hay muchos atletas que se equivocan. Quiero entrenar 4 o 5 veces a la semana, 6 veces a cómo tú escuchas tu cuerpo. Que esto no lo hablan mucho por ahí. Unas repeticiones en front lever pull-ups. Hacer tus dominadas. Con respecto a esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa con el entrenamiento de soldados de fuerzas especiales? Que ustedes los ven que hacen esos entrenamientos durísimos. Que los ven ahí matándose, fatigándose. Cuando tenga 70 años me voy a morir. El tema de la proteína. Yo veo a muchas personas y atletas que he manejado que me dicen, no, yo me como un huevo en la mañana. porque Y hoy en día es el mejor suplemento que puedan tomar. con la mejor base científica. Tengo otra preguntita por acá. Lo que más me cuesta es el estiramiento. Hay muchas personas que dicen, concha, de José, pero es que yo no tengo tiempo. Es muy diferente. A que ustedes hagan el fondo así. Ustedes no han visto personas en el parque que, por ejemplo, hacen sus dominadas y las hacen así. ¿Ven este rango? Las aclaraste punto por punto, eso está buenísimo, me da mucha motivación. Te viene ese accesorio mm. y lo recomiendo mucho para las personas que trabajan en casa, que no tienen dónde colgar algo. Esto es algo que debería tener todo atleta. Intrínseco en su ser. Por ejemplo, mira, José, me está costando mucho hacer una red de dominada. Por ejemplo, trabajar, buscar, Quiero conseguir mozos, quiero hacer para de mano, quiero ser una bestia. Ya, José, estoy desmotivado frustrense échense coñazo con ustedes mismos. Es tiempo de comenzar a sentirlo, como tú dijiste, vamos a subir nivel. Vamos a ver qué pasa si entreno en ayuna. que es un trabajo que me gusta hacer con los atletas que no tienen, no tienen barra en casa. Lo que busco con estos talleres es tener como esa, esa cercanía con las personas que nos ven a distancia, que nos ven en las redes, lo, lo, como si estuviera como si con ustedes un compañero de entrenamiento más. Bien, atletas, bienvenidos al taller Pro Barras. Vamos a comenzar con el taller de hoy. Bienvenidos a todos. Eh, gracias por la confianza, como les decía en WhatsApp. Es primera vez que lanzo un taller así online. Ya he hecho varios estos a nivel, sobre todo aquí en Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Argentina. Lo he hecho de forma presencial. Es primera vez que lo lanzo online y quiero empezar a, a explorar estas cosas cada vez más. Bueno, en realidad no es primera vez. Ya, ya he lanzado varios talleres. Ya he lanzado como este es como el tercero. Pero digamos que este es el primero con nueve personas al mismo tiempo ¿no? y tantas cámaras bueno como habíamos, venimos hablando en whatsapp al principio hicimos una encuesta para conocerlos un poco estuvimos entregando un poquito de valor con algunas rutinas y demás y una de las cosas que eh, fui recabando hay cuatro puntos claves que voy a empezar a tocar ahorita en el taller a nivel teórico que son la ganancia de masa muscular cómo mantenerse saludable conseguir una habilidad y ser un atleta integral. Y luego nos vamos a ir en algunas cosas que los atletas me han dicho. Eh, como en el caso de Sammy con el tema de las anillas. Michael estuvo eh, comentándome algunas cosas sobre su objetivo físico. Tomando las referencias de, art de artistas marciales. Eh, no sabe cómo lograrlo. Cómo simplificarlo. El tema de la periodización. Vamos a hablar un poquito de eso. Danis también estuvo, estuvo hablando ahí sobre sus equipos en casa. No tiene mucho tiempo. Es retirado militar. La calistenia para él es un hobby actualmente. Y bueno, busca disfrutar y conseguir el muscle up. Entonces esas cositas las vamos a hablar. Y bueno, la idea después es tratar de eh, invitarlos a cada uno o a varios. Ok, para yo poder escucharlos ahí bien. Y ahí empezar a, eh, a profundizar en algunas inquietudes que ustedes tengan. Entonces bueno, hay algunas caras conocidas como Walter, Sammy, que ya los he visto presencialmente aquí en Argentina. Hay otros que, que es primera vez que los veo, como en el caso de Antonio. Fernando, Dani, que está por allá. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez con la parte teórica. Seguramente eh, voy a estar compartiéndole al mismo tiempo mis otras pantallas, como se ve acá. Y como se ve acá. Bien. Entonces, eh, ahí les voy a... Les, vamos a irnos con la parte práctica luego, ¿no? Miren, el tema de la ganancia muscular, ¿no? Esto es algo muy tocado. Eh, las personas tienden a buscarlo bastante, ¿no? Por eh, el, tema, el tema estético. O sea, el tema de... de bueno, no solamente por un tema estético, sino también por un tema de salud. O sea, a medida que van, van pasando los años, el tema de la masa muscular cobra cada vez más importancia por un tema de longevidad. O si sea, a medida que tengamos más masa muscular, podemos lograr desarrollar más fuerza y ante, no sé, una caída, un accidente o hacer cosas de la vida diaria, el músculo al final es, es el que te protege, ¿no? Eh, el que te aguanta los golpes, el que te permite ejercer potencia o si haces algún deporte o algo que te guste y disfrutas hacer es lo que te permite hacerlo con, con seguridad y que puedas hacerlo en buen rendimiento. Y, y además de eso, este, el músculo tiene varios beneficios a nivel eh, metabólico, ¿no? Para el funcionamiento de tus órganos, etc. ¿Cierto? Entonces, en el tema de la ganancia muscular, es algo muy buscado. Normalmente hay como siempre esa, esa, esa disyuntiva de: bueno, ¿cuál es la mejor manera para ganar masa muscular? Lo que te dice hoy, hoy la ciencia es que realmente hay muchas maneras de lograrlo. Al final, el cuerpo eh, entiende es de estímulos. No importa si es una mancuerna, una pesa rusa, una barra olímpica o tu propio cuerpo. Al final es el estímulo que tú le das, ¿sí? las señales que tú le mandas al cuerpo para crecer. Entonces, en ese sentido, lo que te dice la ciencia actualmente es que tú puedes conseguir eso a alto volumen de repetición. Estamos hablando de 20 o más repeticiones. O, estamos, o también lo puedes conseguir con bajo volumen de repetición. ¿Ok? O, interme, o volumen intermedio de repetición. O sea, estamos hablando alto volumen de repetición de 20 a 30 o 20 o más. 20 a 40 repeticiones. Por ejemplo, flexiones de pecho. O se puede trabajar en el rango más clásico de bodybuilding o como lo hacen, o como tradicionalmente lo hacen en el gimnasio, que es por ejemplo entre 8 a 12 o entre 12 a 15 repeticiones, que sería como el rango intermedio. Y luego tenemos el rango... Eh, bajo que es entre una a cinco reps si quieren en el chat chicos cualquier dudita que les vaya eh, le vaya llegando me pueden, pueden escribir también por ahí ¿okay? o cualquier cosa con respecto al sonido ya saben que por ahí pueden escribir entonces continúo entonces tenemos como esos espectros en cuanto a repeticiones pero qué es la parte más importante a nivel de la ganancia de masa muscular hagas lo que hagas o sea calistenia las máquinas en el gimnasio las mancuernas la pesita rusa en casa el trabajo en las anillas, lo que sea. Lo importante es que estén cerca del fallo. ¿A qué me refiero con cerca del fallo? Que estén muy cerca de la fatiga máxima. ¿Ok? Eso es clave. O sea, es clave estar cerca del fallo. Hay un, una información que, que corre mucho en las redes, que, siempre, que la mayoría de los atletas caen en eso, que es como que no, no, si tú quieres crecer, tú tienes que ir al fallo, siempre ir al fallo. Y realmente no es así. No necesitas ir al fallo. De hecho, ir al fallo siempre puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque cuando tú estás más cerca del fallo, hay más posibilidades de que tu calidad técnica no sea buena. O sea, no es. No, no. Por ejemplo, si mi máximo de flexiones son 100, si yo hago rondas de 100, va a ser muy difícil que yo pueda seguir haciendo más rondas de 100. O sea, que yo pueda ser consistente a lo largo de mi rutina. Seguramente la primera voy a ser de 100, pero la segunda va a ser de 70 y la tercera va a ser de 60. Porque el fallo me va a desgastar mucho. Y lo que tú quieres es no estar en el fallo, sino un poco lejos del fallo. Por eso es que hay, hay variables muy interesantes como el RIR. No sé si lo han escuchado. Eh, que es el índice de, de... Son las repeticiones en reserva. ¿Sí? Por ejemplo, si tu máximo de flexiones... Vamos a ir con, con este movimiento que se visualiza bastante bien. Si tu máximo de flexiones son, por ejemplo, 50. Es lo máximo que vienes haciendo después de un test que hayas hecho, si tú haces rondas de 40, ¿verdad? Quiere decir que es un RIR 10, es decir, estás a 10 repeticiones de reserva de tu fallo. Entonces el RIR, ¿sí? ese factor, es interesante porque te puede dar una idea de bueno, cómo estás trabajando. Bien, obviamente para tener en cuenta el RIR, R y R, es importante tener tu máximo ya... Estipulado, ¿no? Para eso tienes que hacer una prueba, tienes que probarte. O sea, tienes que probar una ronda cuando estés fresco de cuánto es lo máximo que haces en dominadas, en flexiones o fondo. Y una vez teniendo tu máximo, ya tú más o menos sabes eh, cómo trabajar a lo largo de tu rutina y tu planificación. Sí, por ejemplo, si mi máximo. Por ejemplo, en mi caso, mi máximo de inflexiones puede estar ahorita como en. Por ejemplo, consecutivas, ¿no? Sin parar arriba. Puede estar como en 100. Vamos a poner un número. Realmente no lo sé, pero está por ahí. Eh, quiere decir si, que si yo hago rondas. 70, ¿verdad? Tengo un RIR 30. O sea, estoy a, en ese movimiento, estoy a 30, tengo 30 repeticiones de reserva. Estoy lejos del fallo a 30 repeticiones. Entonces, te puede, les puede dar una idea de si están buscando un tema de hipertrofia de ganancia muscular, siempre es interesante que el RIR tener cierta brecha ahí de RIR con tu máximo. Igual, por ejemplo, si trabajas con burro de bíceps, con barra y discos, tu máximo son, trabajas con 20 kilos, 10 repeticiones, ese es tu máximo. Lo, lo ideal sería que trabajes en tu rutina normal a 8 o 7 repeticiones, que sea un RIR 3, RIR 4, que tengas más o menos unas repeticiones de reserva ahí que te permitan seguir manteniendo un buen rendimiento y no desgastarte, porque entonces las siguientes rondas tu calidad va a bajar técnica. Y uno de los factores más importantes es que la calidad sea buena, que trabajes a amplios rangos de movimiento y puedas, puedas tomar en cuenta más, fibra, más fibras musculares y generar mejor tensión mecánica. ¿Se entiende? Vamos bien por ahí, ¿no? Bueno, eso con el tema de, de la ganancia muscular. O, pero obviamente el tema de la ganancia muscular no solamente pasa por, no solamente pasa por el estímulo que, que ustedes le den, o sea, que, que estén cerca del fallo. También es clave eh, la recuperación, es clave el descanso. O sea, eh, en el descanso es que crecemos. Hay muchos atletas que se equivocan y es como que, bueno, sí, quiero entrenar cuatro o cinco veces a la semana, seis veces a la semana. Y, ajá, y el descanso, el descanso también es parte de entrenar. O sea, cuando digo descanso... Dormir bien las 8 horas, 9 horas o lo que tú requieras para tu buen funcionamiento. O hacer descansos activos, meter algunas sesiones de estiramiento para recuperarte mejor. Y ahí entra mucho en juego cómo tú escuchas tu cuerpo. Que esto no lo hablan mucho por ahí. El escuchar tu cuerpo. Hay muchas personas que, por ejemplo, meten una sesión, por ejemplo, el lunes. Meten una sesión de empuje. Flexiones, pres de banca, mancuernas, máquina. Y el martes van con alada, dominada, máquina, pesado. El, el miércoles seguramente van a amanecer molidos. Les duele el cuerpo. Y aún así siguen entrenando en vez de descansar después de dos días de tren superior. Entonces hay, hay muchas veces esa, esa, ese error de, de que más es mejor. Y más no necesariamente es mejor. Muchas veces hacer menos es mejor. Porque si tú te recuperas bien, vas a poder destruir mejor otra vez tu cuerpo para volver a regenerarte. O sea, está bien darle duro, trabajar duro, darle cerca del fallo para ganar masa muscular, meterle frecuencia. Pero si eso no va acompañado de una buena regeneración, vas a trabajar sobre ladrillos rotos. Y si trabajas sobre ladrillos rotos, no estamos haciendo nada porque no vamos a poder crecer. Porque estamos otra vez dañando un músculo que no se ha regenerado todavía. Entonces es clave, ahí entra muy en juego el tema de escuchar tu cuerpo. Y cada cuerpo es diferente, cada cuerpo regenera diferente. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, el José de hoy en día que tiene 37 años, al José de 20 años. O sea, yo me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, yo podía entrenar 5 o 6 veces a la semana. Y no pasaba nada. O sea, yo sé que acá el otro día estaba a full. Hoy en día tengo que ser más inteligente. Tengo 37 años, tengo otras responsabilidades, tengo que manejar mejor mi estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito más tiempo de descanso, más días de descanso. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el alto rendimiento. Ustedes ven, por ejemplo, a Messi en el fútbol. No es el mismo Messi cuando tenía 20 años a hoy en día que tiene 38, 37. O sea, ahora juega menos, se cuida más. Sabe escoger mejor sus batallas. Bueno, en el entrenamiento pasa lo mismo. Ustedes tienen que saber escoger sus batallas fuertes, saber escoger sus entrenamientos tranquilos, moderados, sin matarme mucho, saber escoger sus entrenamientos ligeros, ¿sí? Y ir jugando con, con, con su estilo de vida, porque también los factores externos afectan también. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar con, tu, con tus buenas horas, tus ocho horas durmiendo bien, comiendo bien, manejando bien tu estrés. A entrenar en, después de un día súper estresante, cansado, desmotivado, con muchos problemas encima. Entonces, ahí tú, tú tienes que escuchar tu cuerpo y saber elegir tus batallas. Bueno, quiero entrenar hoy, pero estoy molido, me duele el cuerpo, me siento mal. Bueno, voy a darle suave, voy a, voy a meter una movilidad, unos estiramientos, voy a meter una rutina rápida. ¿Cómo llegas ahí a, esas, a, esa, a esa decisión? Porque estás escuchando tu cuerpo. Porque estás escuchando tu mente y, y sabes elegir. Hay otros días donde hoy oh, me siento poderoso, hoy me siento power y boom. Puedes meter una rutina bien dura cerca del fallo, meterle con buenos pesos, volver a tus cargas, meterle buenas repeticiones. Entonces, ese juego constante, esa experiencia te lo da ir escuchando tu cuerpo y conociéndote y sobre todo tener conciencia corporal, escuchar tu cuerpo, cómo amaneces. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho a mis atletas el calentamiento es clave, porque es el diagnóstico. Es más o menos, te va diciendo cómo tú te vas sintiendo y cómo tú puedes sacarle lo mejor a tu rendimiento. Ya en el calentamiento, ya tú te vas dando cuenta. Tú te cuelgas en la barra, ya tú te vas dando cuenta cómo están tus antebrazos, ya tú vas viendo cómo si puedes empujar más o vas a empujar menos. Entonces esa adaptación, ese valor de adaptación es clave. Y para el tema de la ganancia muscular eh, son cositas importantes. Quizás no, se, no, no no, lo estén viendo ahorita a nivel muy práctico porque es algo muy interno de escucharse muy, el, escuchar mucho su cuerpo y esto, y esto requiere mucha sabiduría y experiencia. Yo lo manejo mucho con mis atletas online gracias a su feedback y lo que yo voy viendo y las rutinas que yo les voy armando. Y, pero es clave tener un poder de adaptación, ¿no? no estar rígido siempre con la rutina o siempre ir fuerte. Es clave a veces ir suave, a veces ir moderado, a veces ir con rutinas cortas, a veces ir con rutinas largas. Tomar en cuenta el estilo de vida y el, los tiempos es clave. Bien, eh, ¿de acuerdo? Estamos, vamos bien por acá, ¿no? Vamos a ver, me dejaron un mensajito acá. Yo los veo bien. ¿Qué están anotando? Dicen por aquí. <laughs> bueno, ya tenemos ahí el tema de la ganancia muscular. Si quieres vayan anotando sus cosas, vayan anotando... De manera que cuando los invite ahí podemos seguir profundizando. Tenemos el tema de la ganancia muscular. Ya hablé entonces del tema de las repeticiones y las intensidades. Hablé del tema de escuchar el cuerpo. Ahora es clave el tema de las intensidades. Obviamente para tú llegar cerca del fallo, el trabajo que estés haciendo tiene que ser intenso. O sea, tiene que haber una buena tensión mecánica. ¿Y esa tensión mecánica cómo la generas? Bueno, puede variar de acuerdo al, al tipo de metodología que estés haciendo. Por ejemplo, con la calistenia hay, hay muchas maneras de generar tensión mecánica. Por ejemplo, no es lo mismo hacer flexiones con tu propio peso que hacer flexiones con un chaleco de 10 kilos. Bueno, José, pero es que no tengo un chaleco de peso, no sé cómo ponerme más peso, no sé, no sé cómo ponerme lastre en mis dominadas porque no tengo peso. Bueno, escoge una variación que te genere más tensión mecánica en tus dominadas. Por ejemplo, si no te genera tanta tensión mecánica tus dominadas regulares, haz una dominada en L. Por ejemplo, vamos a hacer esta parte práctica para, que, para no cansarlos tanto. Ahí me están viendo ya en, en la barra, ¿cierto? Sí, correcto, bien. Entonces, cuando hablamos de, de intensidad, de generar un estímulo de alta tensión mecánica, porque queremos crecer, queremos generar músculo, es clave entender en la calistenia cómo poder jugar con ello. Una manera sencilla es colocarse más peso. O sea, ponerse un chaleco de peso de 10 kilos, un, un cinturón, lastre, lastrarse con una pesita rusa. Esta es una de 12 que tengo aquí en casa. Tengo una de 12 y una de 16. Esta es la de 16. Ok. Entonces. Pero bueno, José, no tengo peso, ¿cómo genero más tensión mecánica para, para generar un poco más de intensidad? Bueno, trata de jugar con tu peso. Cuando uno trabaja la calistenia, uno tiene que jugar con nuestro propio peso, con la distribución del peso. A diferencia cuando uno trabaja con una carga externa. Una mancuerna es simple porque le pones más discos y ya, ¿correcto? O sea, le pones más peso y vas a generar más tensión mecánica, vas a generar más intensidad, ¿sí? Pero con el peso corporal, pues, puedes agregarte más peso, sí, un chaleco, como le dije, un cinturón con lastre. Pero también puedes generar esa tensión mecánica jugando con la distribución del peso. Por ejemplo, ahí me están viendo de espalda también allá. Por ejemplo, no es lo mismo una dominada normal, ¿sí? tradicional, a por ejemplo hacer una dominada en L. O sea, ¿qué pasa? En L, las piernas me van a generar mayor tensión mecánica en mi core, ¿verdad? Al tener el peso más alejado de mi centro de gravedad, que es, la, que es el ombligo, va a generar más tensión estímulo más tensión mecánica en mis dorsales y mis brazos por ejemplo esa es una opción pero si lo quieren llevar todavía a otro nivel puede ser por ejemplo unos remos ok en front lever si lo quieren llevar todavía a otro nivel hay otras progresiones todavía más difíciles de alada por ejemplo unas repeticiones en front lever pull-ups hacer tus dominadas en front lever Genera más tensión mecánica en mis dorsales, es una variante que genera una mayor intensidad. Vamos a construir más músculo. Pero bueno, ¿cómo seleccionamos ahí los trabajos? Va a depender del nivel que tengamos. Ahí entra mucho el nivel que tengamos y cómo vamos dominando cada una de estas progresiones. Como les explico, en el tema de la ganancia muscular, es clave siempre, yo siempre le recomiendo a mis atletas, tratar de que en la rutina, el espectro de trabajo siempre esté a lo largo de la rutina. Por ejemplo, Pudiesen empezar, por ejemplo, bajas repeticiones. Pueden empezar dominadas. Vamos a poner un ejemplo. Cinco repeticiones de dominadas con un chaleco de 10 kilos. Ya están trabajando en un rango de 3 a 5. Mete unas 3 rondas. Bien. Ahora la mitad de la rutina pueden pasar a un rango de 10 a 12. Pero, ¿cómo sería? Quizás no, no lo pudiesen hacer en dominadas porque no, no llegan a 10 a 12 trabajo de, de jalón. Entonces, en ese caso. Lo que pudiesen es escoger un ejercicio de jalón que les permita trabajar en un rango ahora intermedio de 10 a 12. Por ejemplo, unos remos. Por ejemplo, unos remos. ¿Bien? Entonces buscan una inclinación que les permita trabajar en un estímulo cerca del fallo en ese rango entre 10 a 12. ¿Sí se entiende? Entonces ahí tendrían ya entre, do, entre 2 a 5 dominadas normales con peso o sin peso. Luego pasaré en un siguiente ejercicio de jalón, que serían los remos acá acostados, buscando entre 10 a 15. Tendrían que buscar una inclinación que les permita un estímulo bien alto en, en ese rango. Y luego, por ejemplo, el rango de 15 a 25, pudiesen, por ejemplo, una pesita rusa, híbrido, remos a un brazo. No es lo mismo la pesa rusa de 12 que, o de 16 que trabajar con mi peso corporal, que peso 75 kilos. ¿Ok? Entonces, con una pesa de 12 yo puedo, o una pesa de 16 o incluso con un disquito de 20 kilos, puedo trabajar en un rango entre 15 a 25 y entonces ya ahí estoy, estoy teniendo en mi rutina los tres espectros. De 2 a 5, tratando de que me cuesten esas últimas 4 o 5 reps, tengo el espectro 10 a 12, intermedio, trabajando un ejercicio que lo pueda hacer con buena calidad de jalón. Y que también me cuesten esas últimas 10, 11, 12 reps para generar ese estímulo de hipertrofio o de ganancia muscular, y luego me iría con una carga que no es todo mi peso, o sea, o sea, no estoy manejando mis 75 kilos, sino que estoy manejando, no sé, una mancuerna de 10, 12, los que a ustedes les permitan buena intensidad, donde puedo jugar entre 15 a 25. ¿Sí se entiende? Entonces, eso es una manera simple de hacer un día de alada teniendo los tres espectros de trabajo, de repetición, y generando una buena tensión mecánica. ¿Dónde está el juego y dónde está la, el meollo del asunto? Que ustedes puedan escoger los ejercicios ajustados a su nivel de cada quien, porque cada quien es un mundo que les permita trabajar en esos rangos y la, y la mejor selección de trabajo. Ahí donde está el, el meollo, que seleccionen los mejores trabajos para ustedes en el nivel que estén actualmente, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, mi caso que el de ustedes. Yo, por ejemplo, en ese caso, yo tendría que, yo tendría que hacer dominadas con 40 kilos. Yo tengo un chaleco y tengo un cinturón. Dominadas con, con, con 40 kilos, pudiese sacar unas 3 reps. Ahí puedo hacer 3 rondas. Luego aquí en las dominadas, acostado, en, la, en los remos horizontales, me pudiese poner un chaleco de 10 y puedo trabajar entre 10 a, a 15 reps con buena intensidad y buena tensión mecánica, cerquita del fallo. Y luego, en el remo que les dije acá, un brazo, ahí sí tendría que agarrar mi disco de 20 kilos, que sería este. Que sería este disco. Y meter mis jalones a un brazo. Ahí estaría trabajando unilateralmente. También es bueno. Porque cuando uno hace dominada, generalmente trabaja dos brazos. Entonces aquí estoy trabajando unilateral. Que eso le da un toque o un estímulo diferente. Entonces, ese por ejemplo es mi caso. Pero en el caso de ustedes, tienen que escoger la mejor versión. Bien, y lo que estoy dándoles es son las herramientas para que tomen en cuenta estas variables. Bien. Perfecto. Bien. Vamos bien por acá, ¿no? Antes de continuar con el video, quiero contarte sobre mi curso de Movilidad Longevidad. Queremos anunciarles que nuestro curso de Movilidad Longevidad, el secreto para un cuerpo fuerte preparado para el futuro, ya está disponible en nuestra página web www.pro-barras.com en la sección Cursos Movilidad. Más de 6 horas de contenido teórico práctico, 3 meses de trabajo, más de 80 lecciones con sesiones de duración entre 20 a 40 minutos. Un entrenamiento detallado y completo ajustado a cualquier estilo de vida. Te dejamos el enlace en la descripción si quieres saber más. A ver, ahí me escribieron. A ver, a ver. Una consulta. Trabajar resistencia también genera masa muscular. Sí, también genera masa muscular. Resistencia es cuando estamos hablando de 20 repeticiones para arriba. Ajá, vamos a ver esto que dice acá. Entonces, ¿qué pasa con el entrenamiento de soldados de fuerzas especiales? Entrenan muy duro, muy frecuentemente con pocas horas de sueño. Okay, miren lo que dicen acá. Buena pregunta. Siempre hay que elegir el ejercicio más difícil para iniciar la rutina. Sí. O sea, el más complejo tiene que empezar después de un buen calentamiento. Obvio, siempre el más difícil tiene que estar al principio porque es donde tienes la mayor energía. O sea, por ejemplo, si estás trabajando una habilidad como una parada de mano o, por ejemplo, estás aprendiendo tus dominadas o tus primeras repeticiones, obviamente la primera ejercicio tiene que ser dominadas. O ese ejercicio más difícil. Y a medida que pasa la rutina, tienen que ser cada vez menos complejos. Así como les expliqué ahorita en el día de alada. Empiezas con dominadas en L o dominadas normales. Remos horizontales terminas con la mancuerna. Ves cómo pasan de más dificultad técnica a menor. ¿Se entiende? Ahí lo pudieron ver. Pero siempre es de más a menos, siempre, muchachos. Siempre es de más a menos. El primer ejercicio es el, el más importante y el que ustedes necesitan trabajar más o donde tienen más dificultades, ¿ok? Siempre, siempre tienen que tomar en cuenta eso. Con respecto a esta pregunta, entonces, ¿qué pasa con el entrenamiento de soldados de fuerzas especiales? Entrenan muy duro, muy frecuentemente, con pocas horas de sueño o descanso. Como siempre, mi, mi, mis referencias serán las fuerzas especiales de Estados Unidos tipo Marín o Navisil. Mira, te voy a decir algo. Es otro contexto. Es otro contexto tú no tú no uno no se puede comparar con una visil o con o con unas fuerzas especiales es otro contexto o sea ellos viven para eso ellos le pagan por eso incluso sobreviven gracias a eso es otra historia incluso muchas veces lo que se ve por ahí lo que se ve en las redes por ejemplo de, de atletas de, de artes marciales que ustedes los ven que hacen esos entrenamientos durísimos que los ven ahí matándose patigándose ¡Aaah! ¡Ah, peso! ¡Bu, bu, bu. Miren, ellos, ellos realmente se matan en el año unos dos meses nada más. Que hacen un sparring fuerte antes de la pelea. Pero ellos no, el, el los atletas de alto rendimiento, ellos no entrenan a tope todo el año. Ellos no se matan todo el año porque es imposible. Es imposible. Ellos fluctúan en su planificación. Y cuando se acerca una pelea, por ejemplo, lo que hacen es que tienen picos de, picos de intensidades. Donde, por ejemplo, dos meses antes de la pelea. Arman su campamento y, y hacen sus sparring, y son días difíciles, son días duros seguidos. Eh, entrenamientos por la mañana, entrenamientos por la tarde, en la mañana hacen pesas, en la tarde hacen técnica. Pero es otra historia, son personas que viven para eso. O sea, tienen, tienen fisioterapeuta, le, tienen personas que le cocinan. En el caso de nosotros, los mortales, ¿verdad? Son personas que tienen un trabajo, son personas que tienen que hacer compras en el en, en supermercado, ¿me entiendes? Hay otro tipo de, de estrés diferente. No nos podemos comparar con ese tipo de atletas. Sí, podemos tomar técnicas para aplicar entrenamiento. Sí, por supuesto que sí. Pero no podemos. En, eh, eh. Ah, bueno, porque McGregor entrena siete días a la semana, mañana y tarde, yo también lo voy a hacer porque quiero ser como él. No, no funciona así. Tú tienes que conseguir lo que mejor funcione para ti. Porque primero, tú no tienes el cuerpo de McGregor. Segundo, quizás no tengas la misma edad. Y tercero, no tienes los médicos que tiene él. No comes como él, no te suplementas como él. Tú tienes que adaptarte a tu realidad y a partir de ahí empezar a construir y empezar a hacer cositas que obviamente puedan hacer ellos, entrenamientos, etc. Pero tú tienes que buscar lo que mejor funcione para ti. No puedes compararte con los demás. Tienes que empezar a construir tú y a partir de ahí, bueno, vas adaptándote. Bien, me gustó esa pregunta. Pero les, les, les repito: más no es mejor. Más no necesariamente es mejor. Ojo ahí. Bien, perfecto. Continuamos, ¿no? Perfecto, vamos a seguir. Ahí tenemos el tema de la ganancia muscular. Bueno, ¿qué les puedo decir? Obviamente, un factor. Ya, lo, ya hablé, hablé del descanso, hablé de intensidades, hablé de tipo de rutinas y cómo plantearlas, di unos ejemplos, lo mostré eh, a nivel práctico también. Hablé de rango de repeticiones, hablé de estímulo, les hablé del RIR, que es el índice de el, el, las repeticiones en reserva. ¿Se entendió todo eso, no? Está perfecto. Obviamente, todo eso está muy bien, pero si no hay una alimentación adecuada. Está difícil la ganancia muscular. Y ahí es donde entra el tema de su consumo de proteína. ¿Cómo ustedes ingieren esa proteína? ¿Qué tan, ¿Qué tan anabólica es? O sea... Y esto es algo muy clave, ¿no? Hay muchas personas que no toman en cuenta ese tema de la proteína. Obviamente eso depende también del peso de cada quien. Lo ideal, más o menos, un deportista es que esté más o menos diario entre 100 gramos a 120 gramos de proteína. Más o menos alguien que pese 70, 75 kilos. Pero en resumen, deseo que por favor me repitas lo del RIL. No, es RIR. R y R, tus repeticiones en reserva. Básicamente es las repeticiones que a ti te quedan en reserva de tu fallo muscular. Por ejemplo, si tu máximo de flexiones son 20, vamos a poner un ejemplo, y estás trabajando rutinas de 15 repeticiones, quiere decir que tienes un RIR 5. Porque tienes 5 repeticiones en reserva hasta llegar a tu fallo. ¿Se entiende? Sí se entiende ahí, ¿no? Básicamente es lo, la distancia que tú tienes a tu fallo, a tu máximo. Porque es clave entender cuál es tu RIR porque te va, te va a permitir saber, ah, bueno, qué tan lejos estoy trabajando del fallo, para poder ganar masa muscular. Si tu RIR es muy alto, o sea, por ejemplo, si mi máximo de flexiones son 20 y tengo un RIR 10, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que estoy muy lejos del fallo. Y entonces no voy a generar un estímulo de tensión mecánica tan alto. Yo necesito acercarme más al fallo. O sea, mi RIR debería estar entre 3 a 5. O sea, tener más o menos unas 3, 2 o 5 repeticiones lejos del fallo, para que siente el estímulo de que, verga, estas flexiones me están costando, ya estoy cerca de mi fallo, ¿se entiende, no? Y con respecto a una consulta, ¿la masa muscular va a costar subirlo cuando uno tiene más edad? Eh, sí, sí, obviamente, pero no es como uno piensa, no es como la mayoría de las personas piensan, la mayoría de las personas piensan como que, no, bueno, cuando tenga 70 años me voy a morir, se me acabó la masa muscular, no funciona así, o sea, no es como la gente piensa de que a partir de cierta edad la masa muscular se va para el suelo, no, eso es algo... Incluso es algo que tú puedes mantener en el tiempo si eres constante. Por eso es que yo le digo a los atletas jóvenes que tienen 20 años. Eh, bueno, yo, yo me considero joven, tengo 37, no soy un viejo. Pero yo, si ustedes tienen un estilo de vida saludable y constante, cuando ustedes lleguen a los 40, 50 y ustedes se comparen con una persona que tiene 40 años o 50 años y nunca ha entrenado, esa persona que nunca entrenó le va a costar mucho más construir músculo que la que viene desde los 20 construyendo. ¿Se, se entiende, no? Entonces, por eso la importancia que tiene a nivel de longevidad. Uno empezar a construir desde, más, desde años anteriores, desde cuando uno está en su máximo esplendor. Por ejemplo, los 20, 25 es el máximo esplendor. 20 a los 30, ¿sí? Ya a nivel de los 35 empieza como que uno a sentir cierto bajón de rendimiento a nivel de energía. Pero si ustedes construyen un estilo de vida saludable y constante y tratan de conectar con un, con un deporte, con una metodología de trabajo que les permita divertirse, disfrutar, aprender y lo logran sostener, Van a tener 50 y van a ser unas máquinas, unas bestias. Incluso hay personas de 80, 90 años que hoy en día hacen sus dominadas, hacen muscle up, trabajan sentadillas pesados con 50, 80, 100 kilos. Las redes es una muestra, o sea, eso es, en las redes puedes encontrar infinita... Infinitas muestras de eso. Mira, aquí me están diciendo yo tengo 36 y José dice que tiene 37, pero apenas empezaré con, entrena con esos entrenamientos de anilla. Claro, así mismo es. A ver, ¿qué más dicen por acá? Me voy a regir por sus preguntas que están buenas. Por ejemplo, puedo entre 13 a 15 dominadas, dicen por acá, pero si desde un principio hago el máximo, pues ya luego no puedo hacer ni 10. Es lo que yo les decía. ¿Qué sentido tiene que las primeras rondas ustedes vayan al tope, a lo máximo, si después el rendimiento le va a caer a full? Por ejemplo, si tu máximo de dominadas son 15 y la primera ronda lanzas 15, ¿qué va a pasar a la siguiente ronda? Tu rendimiento va a caer, vas a empezar a hacer rondas de 10, de 5. Tú lo que necesitas es ser más inteligente. En vez de trabajar rondas de 15, trabaja rondas de 12. Sería un RIR 3. Eso te va a permitir hacer 3 rondas de 12, en vez de primera ronda 15, segunda ronda 10, tercera ronda 5. Tu rendimiento lo vas a poder manejar más constante, vas a generar más volumen de repetición, y vas a poder generar mejor tensión mecánica, y la calidad la vas a mantener. ¿Sí? Nunca es tarde, muchachos, nunca es tarde para el tema de los de empezar a entrenar y empezar a construir. Pero sí es cierto que mientras más tarde los agarres, va a ser más duro mantener tu masa muscular. O sea, es un tema de mantenerte. O sea, es como yo leía por ahí en estos días, en, una, en uno de estos expertos en longevidad. El tema de la masa muscular es como un banco. ¿Sí? Es como un banco donde guardamos dinero. El músculo es el dinero que tú vas guardando en el banco. Si tú empiezas desde joven, desde los 20 años, a meterle dinero a tu banco, le vas metiendo dinero. Poco a poco, le vas metiendo dinero, que es el músculo, le vas metiendo dinero, le vas metiendo dinero, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando. Cuando llegues a los 50, todo ese ahorro lo vas a mantener ahí, no se va a perder tanto como una persona que no entrena. Entonces ustedes tienen que ir invirtiendo en ese banco poco a poco, para que cuando lleguen a viejo puedan seguir haciendo las cosas que les gusta hacer, divirtiéndose, si tienen hijos, jugar con sus hijos y no romperse las rodillas porque no tienen fuerza para poder correr como sus hijos. si sí, se entiende. Es un tema de longevidad también. Uno de joven, uno no piensa en eso porque uno de joven, no joda, tiene toda la energía, todo brutal, pero ya después ustedes cuando van aumentando de edad, se van dando cuenta de que hay otras prioridades de vida que es importante tomarlas en cuenta. Y que uno tiene que estar power para hacer las cosas que les gusta hacer, para montarse en una bicicleta y no romperse. ¿Se entiende? Eso es importante. Estoy disfrutando bastante la, el taller, muchachos. Gracias por, por la atención. Continuamos. Bueno, miren, ya hablamos de la masa muscular. Eh, ajá, le comentaba con el tema de la alimentación, el tema de la proteína. Una persona más o menos de 70 a 80 kilos, su consumo de proteína debe estar más o menos entre 100 a 120 gramos de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tres huevos son más o menos como 30 gramos de proteína. 20, 20 25 gramos. Entonces, véanlo por ahí. Ya tres huevos en la mañana, que son más o menos la rutina que yo me lanzo generalmente. Tres huevos, queso, llanero. Que tiene carbohidratos y proteína, eh, quizás unas tortillas de avena que tiene carbohidratos. Ya por ahí me puedo estar lanzando como unos 30 gramos de proteína, mezclando todo, ¿no? Un, 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 un bife de chorizo, una, un bistec, una carne, más o menos de un tamaño de dos manos, ¿verdad? Puede estar rondando. Puede estar rondando unos 40 gramos de proteína, 50. Bueno, va a depender también del, del tamaño. Estamos hablando de, por ejemplo, no sé, 100 a 150 gramos de, de, de un pedazo de carne, por decir algo. O de carne molida, o de pollo, o de pescado. Obviamente si eso ustedes lo mezclan con arroz, que es carbohidrato, tiene algo de proteína, y lo mezclan con, por ejemplo, granos, que también cuando mezclas los granos con el arroz, o con un carbohidrato como pasta, a nivel, a nivel metabólico y anabólico, puedes tener mejor absorción de, de esas proteínas que tiene, que son pocas, pero las tienen los granos. Cuando tú haces esa mezcla, según la comida del día, puedes estar llegando a unos 50 gramos. Entonces dense cuenta, dense cuenta. Desayuno y almuerzo ya están llegando como unos 70 gramos. Le faltaría una tercera comida que puede ser un batido de proteínas, que puede ser otra vez huevos en la noche. Ya ahí quizás estuviese, estuviesen acercándose a esos 100, 120 gramos. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? De que uno muchas veces no tiene noción de lo que está consumiendo en proteínas y generalmente tiende a estar muy por debajo. O sea, les cuesta a las personas llegar a esos 100 gramos, 120. Yo no les voy a decir que tengan que contar calorías o que tengan que pesar la, los alimentos porque yo no lo hago yo no lo hago pero si sí es clave como que ustedes tengan tengan como esa noción de que, de que de que o sea si ustedes quieren ganar masa muscular ustedes tienen que comer bien casi que modo bestia o sea tienen que comer bien no les estoy diciendo que coman cinco veces al día porque pudiesen comer cuatro veces al día pero bueno quizás porciones más pequeñas pero tra tra tratar de que de que sus platos sean grandes y, y a nivel de proteínas sean sólidos yo por ejemplo diario me puedo estar lanzando tres entre tres a cuatro huevos por día o sea, ahí se los dejo, que esos son más o menos unos 30, 40 gramos de proteína. O sea, es más o menos ya un 30% del 100% que necesito diario para subsistir y para hacer mis deportes y para crecer. Por eso es que es interesante el tema de los batidos de proteína, porque es una forma de ingerir de forma rápida líquido y, con, y que entren proteínas de forma más rápida sin necesidad de cocinar o masticar. Pero sí es importante que por lo menos haya una comida fuerte de carne, de pollo, de pescado y en la noche también. Yo a veces, por ejemplo,. No como tres veces al día, sino que como dos. Pero trato de que esas dos sean bien sólidas, porque, bueno, a veces por cuestiones de tiempo y productividad no me da chance. Pero lo que quiero que se lleven con este taller, con esta parte del mensaje de la alimentación, porque esto es otro mundo que se puede profundizar, pero es importante, que tengan en mente el tema de que uno generalmente subestima ing la ingesta de proteína. Yo veo a muchas personas y atletas que he manejado que me dicen, no, yo me como un huevo en la mañana, porque. O me como dos. No, comete tres. Si eres deportista, si eres una persona que quiere crecer muscularmente, tienes que. Sabes, tener esa mentalidad con el tema proteico, clave. Y tratar de que en tus comidas irlo mezclando con grano, arroz, pescado. O sea, tratar de que ir metiendo el tema de los granos, verduras también, si es posible, por el tema de las vitaminas y los minerales. Pero lo que, el mensaje que quiero que, que se lleven es ese, que también a nivel de proteínas hay que, hay que empujar ahí también fuerte, junto con el entrenamiento y junto con el descanso. No solo tengo que comer bien, sino también tengo que comprar algún suplemento para creatina, para mantener masa muscular. Miren, yo no he sido tan le he dado tanta fuerza el tema de la, de la suplementación yo siempre le he dado más fuerza al tema del entrenamiento si ustedes tienen la oportunidad de conseguir un buen suplemento, yo les recomendaría full la creatina, porque la creatina te va a dar más energía, te va a dar unas cuantas reps más, y no solamente eso, sino que también tiene beneficios a nivel psicológicos a nivel de memoria eh, a nivel cognitivo, es un suplemento brutal, no es tan caro, pero es, yo les recomiendo que consigan una buena marca, y, les, y les, una buena creatina, creatina le puede durar entre uno a dos meses está bueno como para probar que para al año lo puedan probar unos dos meses, descansan, unos dos meses más, descansan y probarlo. La creatina les puede, ayud le puede ayudar con la masa muscular, tampoco tanto, te puede ayudar un poco con unos un kilito, dos kilitos más rápido en, al mes, a los dos meses. Sí puede ser un, un factor que, que, te pueda, que te pueda ayudar, claro que sí. Así como el, el tema de los batidos de proteína. Pero como les digo, fluctúen. o sea, no, no es que van a estar todo el año tomando suplementos, o sea, dos meses voy a probar con la creatina, dos meses me voy a enfocar con mi comida normal. Luego, dos meses más, voy a probar un batidito de proteína, a ver qué tal. O sea, exploren y vean si les funciona, si les gusta y si lo pueden implementar. ¿Se entiende? Yo, eso, eso les recomiendo. Yo actualmente no lo hago. Yo actualmente no tomo creatina, no bebo eh, batidos de proteína. Me enfoco mucho en, en, en gastar mi dinero en comida sana, eh, comida poderosa, carne, pescado, pollo. Me enfoco ahí. Ese es mi foco ahorita. Pero si ustedes tienen a nivel económico la posibilidad de comprar una creatina o un, una proteína. Super recomendado, lo recomiendo para ayudarse a nivel de proteína. Aquí me están diciendo cómo sería compatible el ayuno intermitente con comer bien. Mira, si tu, si tu objetivo es la ganancia de masa muscular, no es inteligente que metas ayuno intermitente. No, no es muy inteligente. O sea, pudiese estar, pero es más difícil la planificación. Es más duro. O sea, si tú quieres ganar masa muscular, el ayuno no te va a ayudar mucho. Yo ayuno. De hecho, yo de hecho les estuve diciendo que desde que me levanté hoy estoy con un café encima. Y seguramente mi primera comida me la voy a lanzar a la, después de terminar el taller, tipo a la, dentro de dos horas. Por lo tanto, estoy ayunando como 12 horas desde ayer en la noche. Yo anduve consumiendo por dos meses creatina y me dio buen resultado. Má, más que nada por cansancio. Sí, ayuda. Te puede ayudar con el tema de la energía, sí. Puede ayudar con el tema de la energía. Si eres una persona que le cuesta dormir, que no está recuperándose bien, que necesita un empujoncito más, la creatina te puede ayudar. Tampoco es el salto grial y, y, y es una píldora mágica, ¿no? Tampoco lo vean así. Pero sí puede ser un pequeño empujón. ¿Sí? Les puede ayudar. Y hoy en día es el mejor suplemento que puedan tomar con la mejor base científica. Hay mucho tabú, ¿no? Que se me cae el pelo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Y eso ya está súper. Olvídense de eso. Es uno de los mejores suplementos que hay. ¿Qué opinas de los multivitamínicos? Prefiero poner mi dinero en una creatina o en una proteína que en un multivitamínico. No es tan como la gente piensa eh, ese tema. Al menos que tengas algún déficit a nivel de, de vitaminas. O sea que no estés consumiendo verduras, carne, eh, o sea, que no estés comiendo bien. No, no es necesario. O al menos que estés un, llevándole alguna medicación, algún tema médico. ¿Y cómo sería esa planificación en caso de hacer el ayuno? Y mira, básicamente, si, si vas a meter ayuno, tienes que tomar en cuenta esas horas que no vas a comer y saber qué tipo de entrenamientos meter en esas horas que estás ayunando. No puedes entrenar súper fuerte porque te puedes marear. Tienes que ir acostumbrando tu sistema a, a tener como esa flexibilidad metabólica. No es fácil entrenar en ayunas. Tienes que saber escoger tus batallas ahí. Claro. Voy a pasar rápidamente por las otras tres variantes que le dije, como. Cómo mantenerse saludable, conseguir una habilidad, ser un atleta integral. Y luego me gustaría profundizar en las inquietudes que ustedes tengan y empezar a invitarlos a la, a la videollamada. ¿sí? Tengo otra preguntita por acá. Lo que más me cuesta es el estiramiento. Siento que en eso tengo que enfocar más porque no alcanzo mis pies e intento hacer una dominada en L. Definitivamente no lo logro. Bueno, eso es un punto interesante, el tema de la flexibilidad. De muchas habilidades, como por ejemplo una dominada en L, una parada de mano, necesitas trabajar tu flexibilidad. Y en el calentamiento, yo les recomiendo que metan trabajos de estiramiento. De hecho, les cuento a las cinco personas que se inscribieron primero van a tener acceso a mi curso de movilidad y longevidad. En ese curso de tres meses yo explico cómo mejorar tu estiramiento y de hecho dejo una rutina de tres meses. Pero bueno, de eso vamos a profundizar. Pero a nivel de estiramiento yo sí recomiendo que en sus calentamientos o en el descanso de su en el descanso de sus trabajos de fuerza puedan enfocarse en ganar estiramiento, en, en ganar flexibilidad. Hay muchas personas que dicen, Concha de José, pero es que yo no tengo tiempo para durar una hora estirando. A mí no me gusta estirar. Eso pasa mucho. Generalmente tendemos como que, bueno, músculo, fuerza. ¡ah! Y el estiramiento queda muy de lado. Pero el estiramiento es importante. Hay un tip que yo le doy mucho a mis atletas, que es el siguiente. Vamos a hacerlo más práctico para, para no aburrirlos. Hay una cosa a nivel metodológico que a mí me gusta eh, a nivel de estiramiento, que es el siguiente. Y es algo muy sim simple que pueden empezar a aplicar en sus entrenamientos. Miren, vamos a hacerlo con el ejemplo de los fondos. Que tengo las anillas puestas ahí. No es lo mismo, no es lo mismo hacer un fondo con este rango. Vamos a ponerme acá. No es lo mismo hacer un fondo así, a 90 grados, que hacer un fondo hasta acá. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes hacen un fondo hasta acá, ¿verdad? El rango es parcial. Por lo tanto, las fibras que ustedes están reclutando son menores y la tensión mecánica es menor. A hacer el fondo hasta acá. Donde le, aquí abajo el pecho se va a estirar más, el deltoide se va a estirar más y al tener mayor rango es mayor ganancia muscular y de fuerza. ¿A qué quiero llegar con esto? Ustedes pueden ganar flexibilidad haciendo el mismo trabajo de fuerza. O sea, ustedes no necesitan hacer otro entrenamiento aparte de flexibilidad. Para los que les gusta y quieren profundizar más y llevarlo a otro nivel, perfecto. Pero los que no tienen mucho tiempo y tengan que optimizar sus tiempos, porque tienen 30 minutos, tienen una horita nada más, no tienen muchos días para entrenar, en el mismo trabajo después ustedes pueden ganar flexibilidad. Por ejemplo, miren esto: ustedes van a una posición de fondo y hacen esto parcial y suben, es muy diferente a que ustedes hagan el fondo así. A este rango profundo y para arriba. De hecho, ahí lo sentí. O sea, la repetición la siento más efectiva en todo mi cuerpo, o sea, logro reclutar más fibras musculares. Y eso es importante. Eso es importante. Eso ustedes lo pueden ver hasta en una dominada. Yo a veces ayuno por un tema de productividad. Pero ahorita que termine el taller voy a comer como una bestia. ¿Sí? Por un tema de productividad yo recomiendo el ayuno porque te pone sharp, te pone te enfoca. No tienes comida en el estómago, y al no tener comida en el estómago no estás mandando sangre a tu estómago, sino que toda la sangre para dónde va? Para acá. Porque yo necesito mandarle a ustedes el mejor mensaje, necesito ser productivo. Entonces, el ayuno ustedes lo pueden meter en algunos momentos de productividad que ustedes necesiten. De hecho, yo a veces entreno en ayunas. Cuando no son entrenamientos muy duros, lo hago. Porque me ayuda a que mis entrenamientos sentirme ligero, no tengo, no tengo comida en el estómago. Me siento ligero, puedo generar un mejor rendimiento. El ayuno puede estar, chicos, pero... Si tú si metes la ganancia muscular, tu enfoque debería estar en comer como una bestia. Comer como una bestia y bien. Ustedes no han visto personas en el parque que, por ejemplo, hacen sus dominadas y las hacen así. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los atletas de gimnasio. Ustedes han visto los atletas de gimnasio que son muy grandes, son muy grandes, tienen mucho músculo, se ven como muy rígidos, parecen un robot. ¿Por qué? Porque son personas que se enfocan solamente en el músculo y su flexibilidad es muy baja. Y cuando tú les dices, mira, haz una dominada. Y van a hacer una dominada, se ven así. ¿Por qué? Porque primero no dominan su peso, que es muy diferente a trabajar en una máquina o en una mancuerna. Y segundo, que su movilidad y su flexibilidad es pobre. Entonces, no es lo mismo hacer una dominada desde acá, abajo, completo, activar bien las escápulas y pasar bien el mentón, que hacerla corta. Ahí también ganas flexibilidad. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, vamos a, vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo pero con carga. Voy a utilizar mi pesa rusa. O para ver, no, voy a utilizar una mancuerna. Por ejemplo, estamos acá. Voy a hacer el ejemplo con esta mancuerna que me imagino que ustedes deben tener también sus carguitas en casa. Siempre tenemos una mancuernita, una pesita rusa o si van al gimnasio, bueno, obviamente las cargas. Esta es una pesita de 2 kilos y tenemos 2.5 y 2.5. Es un peso ligero para mí, pero en modo de ejemplo les quiero mostrar algo. Miren esto. Vamos a hacerle ejemplo con un press de hombro. Una cosa es hacer un press de hombro así. ¿Sí? Vean la técnica. Normal, ¿no? Regular. Sería algo común. Ahora, otra cosa es hacerlo así. Vamos a verlo aquí de perfil. Otra cosa es hacerlo así. Abriendo bien el hombro atrás. Aquí estoy ganando estiramiento en el mismo trabajo de fuerza. Y bajando al rango profundo. Sacándolo del mayor rango posible. ¿Qué está pasando? En vez de hacerlo acá, como comúnmente lo vemos en el gimnasio como, o, o, o como comúnmente se hace de forma regular, yo en el mismo trabajo puedo ganar más amplitud metiéndole pausas en los rangos más profundos que me permita mi movilidad. Y en la misma repetición estoy ganando flexibilidad porque estoy trabajando en rangos más amplios. Cuando yo trabajo en rangos más amplios, meto pausas, busco amplitud, estoy involucrando mis tendones. Estoy involucrando músculo y estoy involucrando mis tendones. Entonces mi articulación se vuelve más ágil. Esto también ustedes lo pueden ver en, en el peso corporal. Por ejemplo, miren este ejemplo. Vamos acá. Por ejemplo, también ustedes lo pudiesen hacer con el peso corporal. Ya se lo mostré con carga. ¿Cómo podemos ganar también estiramiento con la calistenia? Por ejemplo, un pie push-up. No es lo mismo hacer. Me imagino que ya lo han hecho en algún momento, ¿no? Un pipe push-up, cadera alta, empuje vertical. No es lo mismo hacer un pipe push-up acá, corto. Acá. Ahora miren la diferencia cuando lo hacen acá. ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Ven ese detalle? Parece un detalle tonto. Parece un detalle insignificante. Pero esa apertura de hombros que yo estoy haciendo ahí, estoy trabajando mi fuerza, mi músculo. Estoy trabajando en rangos más amplios y estoy ganando más flexibilidad en mis hombros. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que les quiero dejar con este mensaje es que trabajen en rangos lo más amplios que puedan. Incluso también lo pueden ver en una zancada. No es lo mismo. Una zancada tradicional como esta. Sí, pegando rodilla al suelo, que está bien, perfecto. A hacer una sentadilla split. Miren la diferencia. ¿Ven este rango? ¿Ven esa profundidad? ¿Ven esa amplitud? ¿Ven que es una zancada más intensa que va a generar más tensión mecánica y que voy a ganar movilidad en mi tobillo, rodilla, cadera, aductores? Y mayor profundidad, que es mayor ganancia. Obviamente para llegar acá, no es de la noche a la mañana, ¿no? No es hacer magia, hay que meterle repetición. Pero noten que el mensaje es, no necesitan necesariamente hacer un estiramiento aparte, una sesión aparte. En los mismos trabajos de fuerza, ustedes pueden ganar más flexibilidad y más amplitud. Y más ganancia. ¿Se entiende? Bien atletas, y aquí estamos en pro-barras.com. Les voy a mostrar un poquito la página web de pro-barras. Básicamente tenemos aquí la pestaña de curso movilidad, tenemos nuestros servicios online presencial y las rutinas infinitas Patreon como servicio de suscripción mensual. Pueden conocer más de nosotros acá. Tenemos los productos, de estructuras, catálogo, un PDF gratuito para que conozcan todo lo relacionado a probar las estructuras deportivas. Ahorita vamos a profundizar ahí. El blog que está por actualizarse y la biblioteca, donde tenemos una rutina gratuita en anillas y tenemos un plan de trabajo para conseguir tu primera flexión. Vamos a ellos con estructuras y catálogo. Eso nos va a llevar al PDF de probar las estructuras deportivas. Tenemos la introducción, donde salgo yo haciendo paralelas. Ahora la estructura está encargada en la construcción, diseño, y montaje y diversos implementos deportivos. Aquí hablamos un poquito de nuestra historia, cómo nació todo este proyecto de negocio de estructuras deportivas. Ahí pueden ver el primer parque pro barras que hicimos en Maracay, Venezuela. Aquí pueden ver un poco de los tipos de estructuras compactas, modulares. Pueden ver uno de nuestros parques pro barras, una de nuestras configuraciones en base agua. Estas son las modulares. Diseñamos y fabricamos productos para que sean duraderos y resistentes, para que los usuarios sientan la confianza de realizar sus entrenamientos en una estructura que los respalde. Algunas configuraciones, barras paralelas, dominadas clásicas. Importantísimo, pregunta frecuente. Aquí pueden conocer a Daniel P. Puket, el diseñador, constructor y el creador de Probarras de Estructuras Deportivas, mi hermano Probarras, cofundador del equipo Probarras. ¿Cómo pueden comenzar su proyecto? Simple, cuentan con una consulta inicial gratuita donde pueden llamarnos al número más 58 412 217 5032 o escribirnos al WhatsApp o pueden escribirnos al correo info arroba pro -barras .com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Pro barras piso ED instagram aquí tienen un QR donde pueden ir directo al contacto bien atletas ahí tienen un abreboca de lo que es probarras de estructuras deportivas en la página web en la sección de estructuras catálogos pueden descargar toda esta información o pdf gratuito para conocer más a profundidad todos nuestros productos además de eso aquí abajo en la descripción tienen todos los links a nuestros servicios y productos y al contacto directo con nosotros les cuento que hace poco creamos un canal gratuito y público de pro barras integra donde estamos compartiendo tips datos interesantes e historia de probarlas, además de rutinas y más. También creamos un grupo de comunidad de Telegram donde los atletas están compartiendo su proceso, sus rutinas, experiencias, tips y demás. Estamos ahí interactuando todos como equipo. Así que no duden en seguirnos, está también en la descripción. Volvemos acá. ¿Cómo vamos chicos? Escríbame en el chat, ¿cómo vamos? Quiero invitarlos a escucharlos, quiero escucharlos ahora. Vamos a empezar a invitarlos. Voy a invitar a Antonio y a Sami. Bien, miren, eh, cuéntame Sami, ¿cómo ves el taller? ¿Cómo te sientes? todo tranqui muy bueno todo, tranqui, todo bien todo tranqui muy bueno hay algunas cosas que hacía de manera eh, sí hay cosas que las hacía de manera inconsciente okay. nada no más que vos las aclaraste punto por punto eso está buenísimo me da mucha motivación mira qué te parece si ahorita ahorita, les, ahorita hablo con Antonio da un momentico Antonio para terminar con Sammy Sammy hay una inquietud que tú me dejaste en el grupo sí. que era con respecto a las anillas que era que no sabías cómo anclarlas porque no tenías barra ninguna viga donde montarlas porque estaba lloviendo afuera. Mira, un tip que te quiero dar. Hay un accesorio que es muy brutal, que es este. No sé si lo conocen. Viene con el kit de bandas tubulares. Que uh -huh. Es un, un accesorio que ustedes pueden colocar en la puerta. ¿Ok? Generalmente en todas las puertas se puede hacer esto. Eh, este accesorio, vamos a ver uh -huh. si hacemos el ejemplo acá para que lo vean. Este accesorio, ustedes colocan este accesorio arriba de la puerta con esto por dentro y cierran la puerta. De forma que les quede la telita, el huequito, y ustedes ahí pueden montar sus anillas sin excusa. Vamos a hacerlo rápidamente. Y es una opción si no tienen una barra donde colgarse. Vamos a hacerlo rapidito para no aburrirlos ahí. Pero quería mostrarles esto porque esto es bien interesante. Vamos a hacerlo con una sola anilla para no complicarnos. Entonces metemos la anilla. Ok, como que si fuéramos a montarlo en una barra normal, ¿no? Entonces metemos la anilla y miren esto. Ya tienen de dónde trabajar su alada. Bien. Ya tienen cómo trabajar su alada en la puerta de su casa. E incluso ustedes pudiesen poner las dos anillas bien arriba y hasta pudiesen hacer dominadas. Obviamente van a estar rozando las piernas con la pared, pero es una opción, ¿sí? Y es una opción bien interesante que pueden utilizar, sobre todo para las personas que les cuesta el tema de jalón. Por ejemplo, no tienen, no tienen unas anillas, no tienen dónde jalar, que es lo más común. En, en casa es fácil empujar por flexiones, push-up, paralelas, entre sillas, uno puede resolver. Pero el jalón es más difícil si no tienes algo sólido con el que llevar tu cuerpo. Entonces, una toalla, una cuerda puede funcionar para este tipo de cosas. Ese, ese, ese tool o esa herramienta. Que por cierto, es una herramienta que viene con, viene con el kit de bandas elásticas. Yo, yo las tengo, viene con las manías. No sé si lo han visto en Mercado Libre o en las redes. El kit completo te viene ese accesorio mm. y lo recomiendo mucho para las personas que trabajan en casa, que no tienen donde colgar algo o donde subirse o no tienen la oportunidad, por ejemplo, de tener una barra como la mía portátil o unas anillas. Y con una toalla, una cuerda, pueden hacer su trabajo de jalón ahí. Bien. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo vienes entrenando ahorita? ¿Cómo ves bueno, el taller? No, ¿Qué, ¿Qué tú tienes? Cuéntame. No, yo me, me, me noté porque te veía en YouTube, en los videos, todo esto. Y todo boxeo. No hago calistenia. Me interesa el, entrar al deporte. Okay. Me gusta el trabajo con el cuerpo. Y nada, me noté para ver cómo, cómo podía empezar. Me gustan los videos suyos, me cuesta mucho ser dominadas. Entreno, entreno bastante, entreno martes, jueves, sábados. Eh entreno dos, dos horas todos los días Uf. me gusta entrenar me gusta la parte de la duración, pero me cuesta mucho la parte de superior claro. me ver si puedo mejorar eso bueno, mira Antonio, ¿qué te puedo decir Como sobre la eso? la resistencia claro, claro, mira, ¿qué te puedo decir sobre eso? mira, el boxeador, o sea, lo, los practicantes de algún deporte tipo boxeo creo que Michael también me habló por ahí de las artes marciales que también le gusta, mira, tienen que tener en cuenta de que sí. y no lo he hablado en este taller, el tema de los fundamentos o sea, dominar los fundamentos. Esto es algo que debería tener todo atleta intrínseco en su ser. O sea, dominar sus fundamentos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que dominar las bases del dominio corporal. Porque si ustedes dominan su cuerpo, ustedes dominan todo. Porque ustedes cuando vayan a utilizar una pesa, cuando vayan a lanzar un golpe, cuando vayan a lanzar una patada, cuando vayan a lanzar un raquetazo con la raqueta de tenis, cuando vayan a lanzar un balón, van a volar. Porque cuando tú trabajas con tu peso, trabajas con fuerza relativa, que es la fuerza relacionada a tu peso corporal. Por eso es que es tan difícil hacer una dominada para muchas personas. Porque es todo tu peso encima. Y no estás acostumbrado a eso. Estamos más acostumbrados a una mancuernita, una máquina. No tenemos ese trabajo de inestabilidad de una dominada, ese trabajo de inestabilidad de una anilla. Entonces, un mensaje que creo que se den con el taller es el tema de los fundamentos. Tienen que dominar los fundamentos. ¿A qué me refiero con eso? Lograr dominadas, hacer dominadas. Y no hacer ronditas de 2, 3, 5. No. Ponerse metas deportivas. Voy a buscar conseguir 5 dominadas este mes. Dentro de 3 meses me voy a proponer 10. Dentro de 5 meses me voy a poner, proponer 15. Dentro de 8 meses me voy a proponer 20. Dentro de un año y medio me voy a proponer 30. Las dominadas llevarlas a otro nivel. Aumentar las repeticiones y hacerlos cada vez más difícil. Como les comenté del tema de hacerlos en L. De ir metiéndole pesito, un chalequito de 5 kilos, un chalequito de 10, meterle lastre, ganar power. Por ejemplo, en el caso tuyo, Antonio, de la dominada, yo te recomiendo, bueno, no te conozco obviamente a profundidad, pero con el tema de la dominada, yo te recomiendo trabajar mucho tus dominadas horizontales y llevarlas a otro nivel. Ese también es otro fundamento clave. Hay muchas personas que empiezan a hacer dominadas y las dominadas australianas o, o los remos, ah, no, ya no lo hago porque ya eso es fácil para mí. Y es como, no. Tú tienes que seguir llevando ese a otro nivel, son tus fundamentos, eso lo tienes que llevar a otro nivel. Eh, por, eso es que, por eso es que si tú estás trabajando en tus dominadas, tu foco debería estar en ganar fuerza de agarre colgado, sí, seguir ganando fuerza colgándote bastante en la barra, pero también dominar los remos horizontales, o sea, empezar con poca inclinación, jugar con los agarres abiertos, cerrados, trabajar tu curve de bíceps, todo lo que sea tracción. Y con el tiempo ir aumentando la inclinación. O sea, cada vez más paralelo. O sea, cada vez más intenso. Luego colocarse un chaleco de peso. O, o hasta trabajar a un brazo. Trabajar un brazo. O sea, las variantes son infinitas. Pero lo que quiero que te lleves es que pon el foco ahí. Y obviamente de vez en cuando haz pruebas. Vamos a ver cómo está siendo mi dominada y probarte. Probarte, esa es una rep, hacer rutinas de resistencia. Por ejemplo, mira José, me está costando mucho hacer una rep de dominada. Hago una, pero la segunda ronda no me sale. La tercera sí, no paso bien el mentón. Bueno, enfócate en trabajar mucho volumen de repetición, poquitas reps, pero mucho volumen de rondas. O sea, por ejemplo, voy a hacer hoy 10 rondas de uno, con 2 minutos de descanso. Y ahí tienes un volumen total de cuánto? De 10 repeticiones. Entonces, la próxima semana mi meta va a ser 10, eh, 12 rondas de 1 para un volumen total de 12. Entonces, semana a semana puedes ir aumentando poco a poco tu volumen total de trabajo y eso va a hacer que ganes más fuerza y esas repeticiones vayan aumentando. Hay muchas posibilidades que puedas hacer ahí eh, para aumentar tus repeticiones. O sea, trabajar en pirámide, en escaleras, trabajar con poco descanso, trabajar en super set, dominada con remo. Al final, si tú quieres ganar fuerza, la fuerza es una habilidad. Tú necesitas meterle frecuencia. Y muchas veces lo que les pasa a los atletas es que, nada, quieren mejorar su dominada, pero entrenan una vez a la semana sus dominadas. Una recomendación es que aumentes la frecuencia a dos. Aumenta la frecuencia para que mandes más la señal a tu sistema nervioso, para que gane más fuerza en el movimiento. Esos son los tips que te dejo, pues, a nivel de dominadas. Como que trabaja los fundamentos. No, no subestimes los trabajos básicos o, entre comillas, que ya dominas. Síguelo haciendo, sigue firme, y poco a poco vas metiendo trabajitos más difíciles. Pero repito, y esto lo, lo repito 10.000 veces, nunca dejen los fundamentos. ¿Fundamentos a qué me refiero? Fondos, flexiones, dominadas, zancadas, sentadillas. Clave, clave esos fundamentos. Y, y siempre mantenerlos a lo largo de la vida, porque muchas veces como que tendemos como que, bueno, no, ya conseguí el muscle up, ya no voy a ser más dominada, me voy a enfocar nada más en el muscle up. No, pero es que si tú quieres seguir mejorando tu muscle up, no puedes olvidar lo que te ha llevado hasta ahí. Entonces nunca olviden mm. lo que los ha llevado hasta donde están, porque si ustedes olvidan lo que los ha llevado hasta donde está, tarde o temprano esa base se les va a caer. Es como una casa, chicos. Las bases de la casa que son los fundamentos: flexiones, dominadas, fondos, zancadas, sentadillas, los trabajos fundamentales. Eh, a medida que ustedes van formando la casa, las bases, los fundamentos, van poniendo los ladrillitos y van formando la casa ya se le van abriendo puertas a ustedes para trabajos más difíciles muscle ups, front levers, paradas de mano trabajos con lastre pero entonces si esa base ustedes no la construyen bien cuando ustedes vayan a lo avanzado se, se pueden lesionar no van a progresar se van a estancar la base es todo ¿se entiende? la base es todo, de hecho yo tengo atletas que van al gimnasio y mezclan la calistenia con el gimnasio y el gimnasio también tiene sus su fundamentos. El trabajo con cargas. O sea, por ejemplo, en el gimnasio normalmente los fundamentos son pres de hombro, ¿verdad? Remo con cargas, sentadillas con peso, peso muerto, pres de banca. También tienen sus fundamentos. Si tú no dominas esos fundamentos, ¿cómo le vas a meter más peso al pres de banca si tú to todavía no dominas 50% de tu peso en un, en un pres de banca? ¿Cómo tú le vas a meter más peso si no estás dominando las bases del? De, de la disciplina. ¿no? Entonces, en la calistenia tenemos el empuje vertical, que es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo perpendicular al suelo. O sea, noten que el, todo el cuerpo está perpendicular al suelo. Empuje vertical, que serían fondos, pipe push-up. Tenemos el empuje horizontal, que son las flexiones, que es que nuestro cuerpo está paralelo al suelo. Todo lo que tiene que ver con empuje horizontal. Entonces, empuje vertical, empuje horizontal. Alada vertical, ¿qué sería? Dominadas. Nuestro cuerpo está perpendicular al suelo. ¿Y qué tenemos alada al horizontal? Los, los dominadas australianas. El cuerpo está paralelo al suelo. Entonces tenemos empuje vertical, empuje horizontal. Alada vertical, alada horizontal. Esos son los fundamentos. Y a nivel de piernas tenemos la zancada, que es el trabajo unilateral, porque está trabajando cada lado por separado. Tenemos las sentadillas normales, que es con las dos piernas bipodales. ¿Ok? Tenemos peso muerto también y tenemos luego el trabajo de core base, que es por ejemplo colgándote con las elevaciones de piernas. Uno empieza normalmente con las elevaciones de piernas luego las patadas en L y a medida que ganan flexibilidad pueden ir buscando punta de pie a la barra. Esas cositas son fundamentos de empuje, jalón, core, piernas. A eso me refiero con fundamento, creo que quede claro eso. Obviamente pueden haber otras variantes. Yo lo quiero que quede claro eso. ¿Bien? Invitamos a otros. ¿Les parece? Vamos a seguir. Vamos a empezar con Walter. Walter, ¿cómo ves el taller? ¿Quién, ¿Qué tú tienes? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo el aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo vienes entrenando? Háblame un poquito de ti. Está buenísimo lo que está comentando José. Eh, me gusta mucho las la enseñanzas que está dando. Uh -huh. Una de las que tengo ¿cómo, cómo implementaría una rutina a las personas que tienen poco tiempo que trabajan. Por ejemplo, trabajar en la o piernas. Como lo figuría, en la semana? Claro, tú me estás hablando de una rutina de cuerpo completo. Sí, puede ser cuerpo completo o eh, enfocando en el en calma. Ok, perfecto. Mira, te voy a dar un tip que yo manejo con mis atletas online. Personas que tienen poco tiempo. Sí, personas que tienen poco tiempo y que también no tienen tanto espacio en la semana como para meter cuatro sesiones o cinco sesiones, sino que sí, tienen poco espacio. Yo lo que le recomiendo siempre a los atletas es que por lo menos traten de... Tener la constancia de por lo menos entrenar tres veces a la semana, como mínimo. O sea, a partir de ahí. ¿Por qué? Porque tres veces a la semana te está quedando cuatro días de descanso. ¿Sí? Está bien. Para empezar a construir el hábito, es, es como un, una buena forma de arrancar. Empezar con tus tres sesiones. Ahora, ¿cómo plantear esas tres sesiones? Yo siempre trato de como armarlas para mis atletas en esos contextos de que sean las tres sesiones de cuerpo completo. ¿Por qué? Porque como vas a tener menos sesiones en la semana para entrenar, la idea es tratar de involucrar la mayor cantidad de músculo de todo tu cuerpo en esas tres veces. ¿Por qué? Porque si yo esas tres veces meto el primer día alada, o sea, puro tren superior, el segundo día meto pierna, puro tren inferior, y el tercer día meto empuje, otra vez tren superior, le estoy pegando al tren superior dos veces y al tren inferior una vez. Me está quedando el tren inferior un poquito ahí eh, con, con una sola frecuencia. ¿Sí se entiende lo que trato de decir, no? Entonces sí. yo prefiero que las personas empiecen a planificar bajo tres sesiones y que le peguemos a todo el cuerpo en esas tres sesiones. Eso para partir. O sea, ese es el, el, el cómo pueden partir. Eh, incluso te pudiesen entrenar dos veces a la semana, pero, pero ya dos veces es muy, ya, ya estamos entrando como en ese rango de muy poco espacio o inversión en, en, en el entrenamiento. Hay personas que le toca, de hecho hay personas que le toca entrenar una sola vez porque no tienen tiempo, pero... Como base inicial, buscar las tres. Como sea, tratar de buscar las tres. Las tres de cuerpo completo. Bien, ahora, ¿cómo lo armaríamos? Mira, trataría de plantear las tres sesiones de, bueno, un pequeño calentamiento. O sea, tratar de meter un calentamiento de cinco minutos. Donde, por ejemplo, me enfoque en las muñecas. Un poquito de cuello. Un poquito de movilidad de cadera. Trabajos básicos de, de entrar en calor, ¿no? O sea, trabajos que me involucren todo el cuerpo. Sentadillas profundas. Eh, por ejemplo... Posición de zancada, más rotación, un poquito de movilidad de muñecas en el suelo. O sea, un trabajito de movilidad básico, o sea, que me permita entrar en calor. De hecho, hasta puedo, puedo saltar la cuerda, hacer un poquito de skipping. O sea, algo que me aumente un poquito el ritmo cardíaco y que me prenda todo el cuerpo. Pero el calentamiento tiene que estar por lo menos unos 5 minutos. Ahora, ¿cómo plantearía yo la rutina? Mira, yo la plantearía involucrando todos los patrones de movimiento que le vengo hablando con los fundamentos. Por ejemplo... Escogería un ejercicio de alada, que generalmente es el más difícil, un ejercicio de empuje en ese orden. Será un circuito de cuatro ejercicios siempre esos tres días de cuerpo completo. El primero sería de alada, el segundo de empuje, el tercero de core y el último de pierna. ¿Por qué en ese orden? Porque las piernas generalmente nos van a exigir más a nivel metabólico. Entonces si las piernas las la ponemos de primero, nos va a costar mucho más entrar a nivel de, de oxígeno a los otros trabajos porque las piernas consumen mucho músculo, o sea, involucran mucho. Muchas zonas musculares es más exigente. Entonces dejo las piernas para el final del circuito y me enfocaría. Por ejemplo, mira, por decirte un ejemplo, empezaría después del tratamiento hago un circuito entre tres a cinco rondas, tres a cinco rondas, jugar siempre en ese rango del circuito que más o menos me lleve unos 20 minutos completarlo. Sería unos 30 minutos total de la sesión. Creo que está bastante bien y realista. Entonces, días donde tenga más tiempo, Busco cuatro rondas. Día donde tenga más libertad, busco cinco rondas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se vería un, un circuito del cuerpo completo? Simple. Dominadas, por ejemplo. Busco un rango de repetición que tenga, que tenga un RIR 3, o sea, que esté lejos del fallo. No puedo estar cerca del fallo, ¿por qué? Porque si lo quiero hacer en circuito, va a ser más duro. Y como es un circuito de varios ejercicios, me va a pegar más duro a nivel cardiovascular. Entonces. Por ejemplo, si tu máximo de dominadas es 10, pudieses empezar con la, la, el circuito con 6, 7 repeticiones. ¿Bien? Entonces, de una, siguiente ejercicio: fondos, que sería empuje vertical. Fondo. Imaginemos que tu máximo en fondos son 20. Yo recomendaría ir a 15. Sería un RIR 5. ya 5 repeticiones de reserva. Listo. Segundo ejercicio del circuito. Pasamos al tercero: Core. Puedo irme a Navarra de nuevo rodillas al pecho o si queremos meter un poquito más intensidad patadas en L ahí le puedo meter más candela le puedo meter como que hasta hasta sentir full corn. de unas 10 12 repeticiones y por último piernas puedo meter pudiese meter un trabajito de zancada pudiese meter un trabajito de zancada o pudiese meter los split squat. que son los que le comentaba a mayor rango ¿okay? ahí si sí pudiese buscar estar cerquita del fallo o sea, por ejemplo, buscar unas 15 a 20 reps que queme bastante porque las piernas los músculos son muy grandes y aguantan más carga, aguantan más candela que la espalda o que los brazos. Entonces se le puede meter más fuego a esas piernas. Descanso unos 2-3 minutos al completar el circuito, lo repito tres rondas, cinco rondas, ya está. Esa es la sesión. Entonces, segunda sesión de cuerpo completo en la semana. Cambio el agarre. En vez de dominadas pronas, supina. En vez de fondo, flexiones. En vez de zancada sentadillas normales. Y en vez de patadas en L colgado, puedo lanzar core acostado. Por ejemplo, me acuesto. Cambio un poquito la mecánica del trabajo. Puedo hacer cortaplumas. Y ahí lo tenemos. Segunda sesión de cuerpo completo de la semana. Tercera sesión. En vez de dominadas pronas o supinas, lanzo remos en las anillas, como les expliqué ahora. Si sí lo captan, ¿no? Como lo estábamos haciendo ahora. Ese sería el ejercicio de jalón. Empuje que pudiese hacer. Cambio el agarre. Flexiones cerradas o hago pipe push-ups. Que fue la que le comenté ahora para los hombros, ¿se recuerdan? Entonces, ahí tenemos tres sesiones de cuerpo completo, tres circuitos, alada, empuje, core, piernas, 30 minutos de trabajo. Ya está. Entonces, okay, le estamos pegando los fundamentos, estamos construyendo músculos, estamos pegando al cardio, estamos involucrando a todo el cuerpo. Y si tenemos poco tiempo, es una buena manera de comenzar. Eso es lo que yo me manejo con mis atletas online. ¿Qué pasa? A medida que pasa el tiempo y la y el atleta va consiguiendo más tiempo, se va haciendo más fuerte y, y, y tiene oportunidad de meter otra, otra sesión. Por ejemplo, José, ahora puedo hacer cuatro, tengo más chance, quiero entrenar más, quiero meterle más candela. Bueno, cambia la dinámica. En vez de tres sesiones de cuerpo completo, si ya tienes cuatro oportunidades para poder entrenar en casa o donde sea, entonces ahora, ahora cambia, la, cambia la jugada. Ahora puedes meter día uno de alada solo. Y ahí no hace falta que metas circuito, puedes ir más en superset, ejercicios individuales. Segundo día, pierna. Tercer día, empuje. Cuarto día, pierna. Entonces, ¿me entiendes? Ya cambia el split. Ya no, ya no son tres días de cuerpo completo, sino que ya son cuatro días de dos de tren superior, dos de tren inferior. La frecuencia es dos, cambia la cosa. Y se le está pegando a y todo otra, el compendio. Otra consulta, Para los que quieren empezar a, a aprender habilidades. Cómo incorporar tienes? por ejemplo, el hacer piñas o, o otras habilidades. Bueno, perfecto. Eso, eso, es una muy buena pregunta porque de hecho lo tenía anotado ahí el tema de las habilidades que seguramente a ustedes también les interesa. Bueno, una persona que tiene poco tiempo y nada más tiene tres días para entrenar meter una habilidad no tiene mucho sentido. O sea, yo le voy a decir, mira, no es realista para ti que trabajes en una habilidad. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo y trabajar en una habilidad requiere tiempo. O sea. Hacer una dominada. 30 minutos de práctica. Y es poco. Necesitas una hora. Ya cambia la cosa. O sea, si, te, si ustedes quieren trabajar en una habilidad, requiere más tiempo. Incluso requiere que calienten mejor. Ya no, los, ya no son los cinco minuticos nada más para el circuito. Ya necesitas un poco más de preparación. Por ejemplo, una persona que quiere aprender a hacer muscle ups, ¿verdad? O una para de mano. Tienes que calentar bien los hombros. 10 minutos, enfocado, con calma, descansando bien entre rondas. No es lo mismo hacer una flexión de pecho que hacer una práctica de muscle up. Una flexión de pecho no hace falta que descanse tanto entre rondas. Es más, es más, puedo ser más exigente conmigo mismo. Pero un muscle up, que lo estoy aprendiendo, necesito más espacio de recuperación. Me va a requerir más esfuerzo a nivel neuronal, a nivel, de, a nivel nervioso. Más ¿Verdad? Entonces, yo necesito más tiempo para partir por ahí. Si una persona viene y me dice, mira, José, Nada más puedo entrenar 30 minutos eh, tres veces por semana y quiero conseguir solo quiero hacer para de mano, quiero ser una bestia. Yo le voy a decir: Mira, si quieres ser una bestia y hacer todo eso, tienes que empezar por ser realista contigo mismo y no lo vas a poder lograr. O sea, enfócate en los fundamentos, empieza a construir y cuando tengas más tiempo, me, me dices y ahí sí lo podemos estructurar. Soy realista con la persona. Porque hay muchas personas que me dicen: José, pero ¿cómo haces tú para conseguir una para de mano? Y mozo, y también eres musculoso, y también eres resistente, y esto, y lo otro, y cómo haces para tu emprendimiento. Bueno, tengo muchos años en esto, tengo 15 años en esto, y a lo largo de estos 15 años, tantos años, me ha dado mucha experiencia para ir consiguiendo cosas. Nunca he dejado los fundamentos, y eso me ha permitido mantenerme en el tiempo. Entonces, hay personas que quieren conseguir una para de mano y ni siquiera se enfocan un mes en preparar sus muñecas, sus hombros, o sea, es una cosa que lleva tiempo. A mí se me hace más fácil porque ya yo he invertido mucho en el banco. ¿Se acuerdan lo que le dije el banco? He invertido mucho en el banco con los años. Entonces, cuando yo quiero practicar una habilidad avanzada, se me va a hacer fácil porque tengo una base, tengo mi casa bien construida. Puedo hacer 30 dominadas, puedo hacer 80 fondos seguidos, puedo hacer más de 100 flexiones, eh, puedo hacer a trabajo mis sentadillas pesadas, tengo una base muy fuerte. Entonces yo a las personas que tienen poco tiempo les digo, Enfócate en construir tu base fuerte. Enfócate un año duro. Enfócate ahí. Enfócate en la base. Déjate de pensar en muscle up y para de mano. No, olvídate de eso. El, olvídate de eso ahorita. Enfócate en construir. Construye, construye tu cuerpo. Construye tu flexibilidad. Construye unas articulaciones bien fuertes. Trata de ser consistente. No es que no, José, entren un mes y dos meses sin entrenar. No, no. Así no funciona. Es un tema de constancia. Sí. Yo sé que hay semanas difíciles. Hay semanas donde, mira, José, estoy desmotivado. Nada más entrené dos veces. No importa. La próxima semana es otra historia. Trata de entrenar cuatro veces o tres ahora. Entonces, cada semana es diferente. La vida va cambiando. La vida es un constante cambio. Uno tiene que tener poder de adaptación y tratar de construir esto acá. Esto. Porque lo que te permite seguir en el juego es esto. ¿Sí? Cuando estás desmotivado, no. Tengo la mentalidad estoica para ir a hacerlo por más de que estoy desmotivado. Porque eso me hace bien para mi salud. Entonces, empezar a construir una mente, un cuerpo, y ya cuando tengas un tiempo, una base, y domines los fundamentos, y tengas un buen volumen de reps, tengas una buena técnica, te sientas que ya, mira, me siento poderoso, siento que ya me estoy dominando. Bueno, empieza a plantearte cositas difíciles. Empieza a plantearte un muscle up, una para de mano, etc. Ahora, si el contexto es otro, por ejemplo, mira, José, mira, yo puedo entrenar una hora cuatro veces por semana bien. O sea, tengo el tiempo, tengo unos equipos, tengo mi barrita, mis anillas, tengo una pared... Perfecto, sí se pueden plantear las habilidades. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a la persona? Que en la rutina trate de empezar su rutina con esas habilidades, o sea, con la parte más compleja. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imaginemos que estamos en el día 1 de la semana, día de alada. Es lunes. Mañana es lunes, ¿no? Bueno, mañana es mi día de alada, ¿cierto? Imaginemos que es nuestro día de jalón. O sea, donde hacemos dominadas, remo, hacemos remos a un brazo con mancuerna. Y, y imaginemos que... La habilidad que quieres conseguir es Muscle Up. El Muscle Up es más un movimiento de jalón que de empuje, bajo mi consideración. O sea, si tú quieres conseguir un Muscle Up, tú necesitas ganar potencia de jalón, ¿verdad? O sea, tienes que ser rápido en la alada y tienes que entrar a la barra o la ni. Entonces, ¿qué pasa? Trato de que la habilidad que escoja meterla al principio de mi rutina de alada en este caso. ¿Por qué? Porque se une, se une la habilidad con el patrón que voy a practicar ese día. Entonces, todo entra y engrana bien. Por ejemplo, las personas que trabajan sus días de empuje, fondos, flexiones, y quieran conseguir una parada de mano, yo recomiendo que la práctica de parada de mano vaya al principio, que, que se lo dije en el taller, empezar desde lo más complejo en su día de empuje. ¿Por qué? Porque la parada de mano es pushing, es empujar, ¿cierto? Entonces, partiría de eso. Clave, si tú quieres conseguir una habilidad, yo te recomendaría no ponerte tantos objetivos. Hay, hay personas que, por ejemplo, no, José, quiero hacer una parada de mano. Quiero hacer mósulo, Quiero hacer una pistola squat. Una sentadilla de pistola. Si saben a qué me refiero. Se ¿no? ponen muchos objetivos. Y eso abruma. Y complica la cosa. Porque diversificas más energía. Yo te recomiendo que escojas una, dos. ¿Verdad? Y, y te enfoques ahí. Y seas muy paciente. Bien. Eso es importante. Lo que yo recomiendo a nivel de habilidad es. Tratar de que sea. Con, como es la parte más compleja. Al principio de la sesión. Nunca dejar los fundamentos, o sea, siempre que esté los fundamentos de la, de la práctica y meterla junto al patrón de movimiento que estén haciendo. O sea, si es jalón, meten el mózolo al principio. Y bueno, ahí va a ser importante, que ahí yo creo que es donde está el meollo del asunto y al final es como yo ayudo a mis atletas a nivel online, es escoger la mejor selección o progresión que, que, que en la que puedas trabajar de buena calidad. Por ejemplo, si quieres conseguir el mózolo, ahorita voy a hablar con Danis, que está también ahí y él me había hablado lo del mózolo, es. Tratar de conseguir cuál es la progresión que estás necesitando actualmente que te acerque a lograr la habilidad. Y ahí las, las progresiones son infinitas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá que tenemos las anillas acá para hacerlo práctico y no aburrirlos. Por ejemplo, algo que yo vengo trabajando mucho con. Bueno, vamos a hacerlo acá. Algo que yo vengo trabajando mucho con mis atletas. Yo tengo un atleta de Alemania que se llama José y él siempre habría querido conseguir sus muscle ups en la barra. Empezamos a trabajar hace como dos años. Y él bueno hacía cinco dominadas. Yo le dije, mira, si tú quieres conseguir el mózolo en la barra, tú tienes que subir esas dominadas a 10 o 15 como prerequisito. O sea, hay habilidades que requieren prerequisitos. O sea, para tú empezar a practicar el mózolo, si tú haces una dominada, ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes que le voy a decir si quieres conseguir el mózolo? No tiene sentido que practiques el mózolo porque haces una sola dominada. O sea, estás muy lejos de sus prerequisitos. ¿A qué me refiero con prerequisitos? Para tú trabajar el mozalo, tú por lo menos tienes que lograr unas 10-15 dominadas bien hechas. Si tú no estás logrando 10-15 dominadas bien hechas, y prefiero que te enfoques en la dominada, en aumentar los números, en darle con peso a la dominada, en ponerte potente ahí, antes de empezar a practicar alguna, alguna progresión del mozalo. ¿Se entiende eso? No? Entonces es importante los prerequisitos. Obviamente estas son cosas que yo considero, no, es que, no, es, no quiere decir que eso sea una verdad absoluta pero yo con 15 años de experiencia en esto y con manejar más de 1000 personas, 1000 atletas, 2000 atletas en el mundo, yo te puedo decir que tener una base clave te va a permitir estar lejos de lesión y llegar preparado. Pero bueno, este atleta de Alemania tenía 5 dominadas. Yo le dije, "Mira, vamos a enfocarnos en las dominadas. Vamos a enfocarnos ahí, fuerte, fuerte, fuerte." ¿Qué pasó? Pasaron seis meses, ya podía hacer 8, 10, perfecto. Pasó un año, ya puedo hacer 15. Cuando él estaba haciendo 12, 13 dominadas, yo le dije: Mira, José, te estoy viendo poderoso en la dominada, estamos mejorando. ¿Qué te parece si hacemos una prueba del Mozo? Porque, porque ya, estás, ya, te, ya estás preparado para empezar a hacer algunos intentos de alguna progresión. Entonces, ¿qué pasaba con él? Como él vive en Alemania, el invierno es horrible. O sea, es muy difícil salir a un parque por el frío, etc. Entonces, él se compró unas anillas y un marco y tenía una barra en el marco de la puerta. Y yo le dije: Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a enfocarnos a hacer unos intentos de muscle up en las anillas y enfocarnos en hacer el muscle up en las anillas. Obviamente es otra técnica, requiere otras cositas, pero básicamente es la, misma, es la misma mecánica. Entonces, como vas a poder trabajar en casa, no hay excusa de que hace frío, no hay, no hay excusa de que no puedes salir, etc. Entonces, yo le dije, mira, estás agarrando power en esas en esa dominadas. Vamos a empezar a hacer algunas progresiones de anillas, de muscle up en anillas. Y empezamos a hacer progresiones. Como por ejemplo, empezamos a hacer cositas así empezamos a hacer trabajos asistidos y sin asistencia para que él vaya entendiendo si se ve ahí bien, ¿no? Para que él vaya entendiendo la mecánica del agarre, para que él vaya entendiendo su agarre falso, para que él vaya acostumbrando sus muñecas. Cuando yo iba viendo de que él se iba sintiendo cada vez más cómodo, yo dije, ¡epa! Te veo sólido, te veo cómodo, vamos a practicar una progresión un poco más difícil. ¿Cuál, José? Por ejemplo esta. Ahora te vas a poner desde la posición de remo. Y vas a buscar entrar y luego quitar la asistencia. Ush. Vuelve a asistirte, posición de remo. Veanme en la otra cámara que se ve mejor. Uf. Y arriba. Entonces empezamos a probar otro tipo de progresiones un poco más complejas. Llegó un momento donde lo vi tan cómodo que yo le dije: Mira, vamos a empezar a hacer unos intentos de mózolo. A ver si sale ese mózolo en la anilla. Y salió, que de hecho Sammy, Sammy seguramente se acuerda de. Porque con Sami hicimos un taller y, y la, la puse a hacer Mozolo y logró hacer una. Entonces, yo le dije, mira, José, el atleta de Alemania, le dije, mira, en, sácame el Mozolo desde la posición de silla, ¿ok? Marca el agarre falso y busca, y busca intentar entrar. Boom, Salió la primera. Entonces, empezamos a construir de uno en uno, por unos dos meses, uno en uno. No dejamos de hacer dominadas, no dejamos de trabajar con peso las dominadas. Seguimos firme ahí. Bueno, hoy en día está haciendo 5 mózolos en él en las anillas. ¿Qué pasó? Cuando se fue el invierno y llegó el verano en Alemania, José, intenta unos muscle en la barra a ver qué pasa. Obviamente al principio le costó, porque es otra mecánica, cambia un poquito la mecánica, en las anillas tienes este espacio para entrar, en la barra no tienes el espacio, en la barra tienes que Cuadrar mejor el timing de la entrada, el ángulo, tienes que tener un poquito de balanceo. Le costó. Luego le pusimos una bandita elástica, pero a los dos veces que fue al parque, empezó a ser mozo en la barra, lo empezó a lograr. ¿Por qué? Porque el mozo lo ve en las anillas, le transfirió fuerza y técnica. Y lo consiguió. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vean cómo es clave entender el estilo de vida, buscar una práctica que sea realista para ti. Porque si yo venía y yo le decía a José, José, no, entrenan en, entrena en, en el parque en frío, en esa barra fría, entrenan ahí los mózolos, ¿qué va a pasar? No lo va a lograr, le va a, le va a costar mucho, se va a enfermar. Entonces nos adaptamos al clima, nos adaptamos a su estilo de vida, se compró las anillas y mira, lo logró. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que es clave, si tú quieres conseguir una habilidad... Cuadrar un entorno de trabajo donde te sientas cómodo, donde, lo, donde puedas lograr bastante frecuencia, porque, por ejemplo, para practicar el Mozilla, no es que vas a ir al parque a entrenar una vez, te deje por lo menos meterle dos veces. Este, si tienes la oportunidad de tener unas anillas en casa o tener tus equipos en casa, como mi caso, mira, lo recomendaría full porque no hay excusa. O sea, está lloviendo, hace frío, no hay excusa, le meto en la casa. Entonces, eso te da más adherencia, más frecuencia. Entonces, yo, yo te recomendaría esas cosas en cuanto a las habilidades. Igual pasa con la parada de mano. Hay personas que me dicen, José, yo creo, yo no consigo balance, me cuesta el equilibrio. Y yo le digo, ¿cuántas veces entrenas a la semana? Una vez. Ahí está. ¿Cómo, cómo vas? ¿Y cuánto tiempo entrenas una vez? Ah, unos 30 minutos. No. Si tú quieres conseguir una de no necesitas trabajar una hora, enfocarte en las muñecas, en los hombros, en tu flexibilidad. O sea, son cosas que requieren una, requieren una preparación, ¿no? No, es una, no es arte de magia. ¿Se entiende? Entonces, y bueno, trabajar en habilidades requiere una fuerza de voluntad mayor, ¿saben? Sí. Y, y repito, trabajar en las habilidades no quiere decir de que dejes los fundamentos. Los fundamentos nunca lo vas a dejar, porque es tu base, tu base muscular, tu base de resistencia. Entonces, si tú quieres conseguir una habilidad, lo que tienes es que planificarte mejor en cuanto a los tiempos. Eh, eh, recomiendo organizarte mejor, organizarte mejor, ponerte metas realistas, o sea, porque este ejemplo que le dije de José él quería conseguir el muscle. Up. Si yo le decía a él con cinco dominadas, sí, sí, vamos a trabajar el muscle de forma irresponsable, no era realista. Se iba a lesionar, se iba a desmotivar porque iba a durar muchos meses sin avanzar. Como yo fui realista y honesto con él, no, vamos a irnos por las dominadas, vamos a enfocarnos a aumentar la base de los fundamentos ahí. Eso es más realista. Obviamente, los atletas a veces se desmotivan cuando uno le dice estas cosas porque ellos quieren conseguir cosas, ¿saben? De la dopamina, la adrenalina. Pero. A veces uno tiene que ser realista, o sea, ¿me entiendes? Tiene que ser real. Yo prefiero, yo prefiero ser real. Que se molesten un poco, se exprusten un poco, se desmotiven, porque les dije que no pueden lograr, que no pueden practicar el muscle Up todavía, que se enfoquen más en los fundamentos. Pero yo estoy seguro que en el tiempo de esas personas me lo agradecen, porque dicen, mira José, tenías razón, me estaba estancando mucho, me enfoqué en las dominadas y ahora sí lo puedo lograr bien. Entonces, trabajar en habilidades requiere paciencia, requiere ser honesto contigo mismo. Y realista con tu, con tu estilo de vida. Y con tus tiempos disponibles. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta de los fundamentos es que no hay excusas. O sea, una flexión las puedes hacer en cualquier momento. La dominada, bueno, necesitas una barra. Pero ahí buscas la manera con unas anillas. ¿Saben? Los fundamentos es algo que lo puedes mantener en el tiempo. Cuando se te abre una puertica de tiempo, de espacio, de enfoque. Bueno, planteate un, una habilidad. Planteate hacer cositas un poquito más complejas. Y nada tener una mentalidad de aprendizaje de novato siempre porque la habilidad es a mí me gustan las habilidades porque te frustran, te ponen, te molesta fallar, intentarlo y eso también te da una, un carácter muy interesante para construir. Eso es muy bueno, porque tampoco podemos estar cómodos o confortables con las mismas flexiones de siempre, las mismas dominadas de siempre, hay que buscar incomodidad, la incomodidad da, nos permite vencer la resistencia, la flojera, saben, eh, nos permite avanzar. Por ejemplo, les confieso algo rápidamente. Este taller que estoy haciendo, para mí es un reto. O sea, es un desafío gigante y me ha, y me ha, requerido, me ha requerido una inversión de tiempo. Ahorita, por ejemplo, con todo lo que nos pasó con el tema del audio, estaba asustado porque yo le quiero entregar a ustedes lo mejor en cuanto a mi valor, mis conocimientos, compartir con ustedes. Pero esto es algo que me, hace, me pone incómodo. Y al ponerme incómodo, me hace crecer. Yo estoy seguro que el siguiente taller que vaya a hacer lo voy a hacer mejor y ustedes van a tener un mejor producto. Pero para yo dar este paso, ¿qué pasó? Pasé por miedo. O sea, de hecho, ahorita ya estoy más tranquilo, pero al principio tenía miedo. Estaba incómodo, me sentía frustrado. Uf, el sonido no se escucha. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Entonces, en el entrenamiento pasa lo mismo. Busquen estar incómodo. Busquen un poquito de resistencia. Frústrense. Échense coñazo con ustedes mismos. Intenten. Vayan. Aprendan. Sigan. Yo creo que eso es un mensaje clave que les quiero dejar con el taller. Porque es algo que me ha permitido a mí construir. Todo esto que he hecho a lo largo de 15 años con mi emprendimiento. He tenido altos y bajos, mucho más bajos que altos. Y aquí estoy. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo personas como ustedes que confían en esto. Y, y mi mensaje es ese. Más allá de los obstáculos que ustedes tengan, de que se frustren, se estanquen con los entrenamientos, no saben cómo progresar. Manténganse firmes y pacientes que en cualquier momento se abre la puerta y progresan. Pero paciencia. Paciencia y paciencia. Bueno, me extendí un poquito ahí, pero estoy seguro que les sirve. Danis. Cuéntame de ti. Bueno, ahí hablamos un poquito. Ahí hablamos un poquito del Bozalop, que tú también me estabas hablando. Pero cuéntanos un poquito de ti. Entrenamiento, hablamos un poquito. Do, dos tips. Primero, eh, te sigo con Excelente. Y segundo, el taller, la verdad, hasta ahora, es eh, cierto, yo escuché todo desde el inicio, pero un éxito hasta el momento. Qué brutal. Bien, así que, primero que nada, felicitaciones por ahí. Merecido. Eh, respecto a mi entrenamiento. Yo hace dos meses comencé con dos rutinas, más o menos cinco repeticiones, este, con eh, dominada, primero pronación, luego supinación, luego agrego fondos y en los fondos empecé a agregar elevaciones de pierna. Bien, termino con unas flexiones y unas sentadillas con cinco kilos empecé. Ok. Ah, no voy a ser extendido. La progresión al día de la fecha llevo tres sets. De 10 repeticiones, bien, supinación, pronación, y me, luego me, la centellita le con 10 kilos. Me sentí a gusto, cómodo, eh, y dije: Bueno, es tiempo de comenzar a sentirme, como tú dijiste, a, vamos a subir nivel. Compré una me encontré con una dificultad tremenda, me eh, y, y todo, estoy empezando a meter australianas, estoy empezando a hacer, a hacer con las dominadas en las anillas, cuesta un montón y bueno surge nada más y nada menos que cae el taller y es un momento de, para mí de decir bueno me gustaría tener alguien que me guíe como para poder llegar a mi objetivo que sin lugar a dudas es el muscle este, sin descuidar los fundamentos los fundamentos para mí vienen muy bien creo que de acuerdo a lo que me están diciendo debo lastrarme, eh, aumentar mis repeticiones llevarlas a un nivel más alto o sea, veo el objetivo y las cosas que tengo que hacer tal vez creo que necesitaría una guía un seguimiento y yo creo que cada tres meses eh, podré llegar perfecto al museo. Mira, muy interesante lo que me comentas ahí. Una de las cosas también de para uno ponerse incómodo eh, es también jugar con los equipamientos. A mí me gusta mucho también que el atleta tenga la posibilidad de que él mismo también se vaya comprando sus cosas. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una dominada en la barra que hacer una dominada en las anillas. Entonces, el, el tener la posibilidad de tener otros equipamientos te da otra versatilidad, otros desafíos, otra incomodidad interesante. Eso también es bueno tomarlo en cuenta. ¿Qué te iba a decir? Hay un punto que tomaste ahí en cuenta que es el tema de la guía, de, de, de tener la posibilidad de que alguien te acompañe en tu proceso. Eso es bueno porque, por lo menos yo que he tenido la oportunidad de, bueno, de, de, de que personas confíen en mí y en su proceso, te da una perspectiva diferente de cómo construir tu camino. Por ahí Michael me había dicho, estaba interesado en lo del tema de la guía y el acompañamiento. Eh, a mí me parece bueno porque que, que ustedes puedan dejarse guiar por alguien porque les va a dar otra perspectiva de cómo salir quizás de los estancamientos y, y tener como esa esa trazado mejor, ese camino por dónde ir. sí. Y, y eso ayuda mucho, sobre todo de personas que ya han pasado por ahí, que ya tienen la experiencia y han pasado por ahí. ¿no? Entonces, pero a lo que quiero llegar, que, esta, que, también, que creo que lo tocaste ahí también, Dani, que ustedes tienen que tratar de, más allá de seguir a alguien o ver cómo lo hizo otra persona con más experiencia, es tratar de también ustedes tener las propias herramientas, ser sabios de su propio camino también. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que es lo que yo busco con mi metodología? Yo ayudo a personas a nivel online, las asesoro, las acompaño, les armo rutinas, eh, les, les marco un camino y los acompaño y los guío, y, lo, y les ajusto los trabajos, etc. Pero una de las cosas que yo también le digo es que, y esto no necesita que seas entrenador o que seas un tipo que estudie de entrenamiento, de ejercicio, de biomecánica, no, no, no sino un tema de que, de ser más consciente de lo que estás haciendo, del aprendizaje que estás llevando, de que seas más consciente de, lo, de por qué estás haciendo 5 reps, de por qué ese ejercicio, de por qué tienes que descansar mañana. Y esas cositas yo trato de enseñarlas en mis talleres, como en este caso, o cuando los acompaño en una personalización, una mentoría. ¿Por qué? Para que ustedes también se lleven herramientas y tengan poder de adaptación y tengan, o sea, puedan sacar de su caja de herramientas eh, opciones. Para de acuerdo a la, al, al contexto de vida que tengan, puedan hacer el trabajo y, y, y hacerlo lo mejor posible. quiero como lo que yo le comentaba a Walter. Tienes tres días para entrenar, haz esto. Tienes cuatro días, haz esto. ¿Quieres conseguir una habilidad? Haz esto. ¿Quieres conseguir una habilidad muscle? -up? Necesitas esto. No son cosas que tú necesitas anotarlas ni siquiera o, o, o ser un, tener una maestría en entrenamiento. Muchas de estas cosas también tú las puedes ir obteniendo de tu propio proceso, que es lo que yo le decía a Michael de. Mira, vive tu proceso, ensayo y error, sigue una guía, puedes seguir un acompañamiento, ¿por qué no? Pero también trata de tener un espacio de libertad de tú también. Bueno, voy a probar esto a ver qué pasa. Voy a probar esta rutina a ver qué pasa. Voy a mantenerla constante por dos meses a ver si progreso. O voy a probar esta alimentación a ver cómo me va. Voy a probar el ayuno, a ver qué pasa con el ayuno, si entreno si. Vamos a ver qué pasa si entreno en ayuna. ¿Qué me pasa si hago piernas en ayuna? Vamos a ver qué pasa si este día lo hago con lastre. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana si no lo hago con lastre. Esas cositas, o sea, ser como una especie de, ¿cómo les digo esto? Como un conejito de india. O sea, uno mismo ser un conejito de india, de, de especimen, vamos a decirlo así, un, un ratón de laboratorio, te da mucho aprendizaje. Y no necesitas que tener a alguien que te diga lo que tengas que hacer. Tú mismo puedes ir buscando lo que mejor funcione para ti. Porque lo que mejor funcione para Walter seguramente no es lo mismo que lo mejor le funciona a Danis. Y lo que le funciona a Dani seguramente no es lo mismo que le funciona a Fernando. Ni a Antonio, ni a Sami. O sea, ¿me entiendes? Los caminos pueden ser infinitos. O sea, los enfoques pueden ser infinitos. Ir trazando tu propio camino, ir probando cositas, te va dando como más o menos una idea. Ah, ya, me puedo ir por acá. Esto me funciona. Esto no me gustó. No me siento bien con el ayuno. No estoy ganando músculo. Eh, no, vamos a irnos por acá. Eh, ¿Qué pasó aquí en los dominadas? Sigo estancado. Bueno, voy a hacer un cambio acá. Esas cositas, obviamente. Tener una guía que, que te haga esos análisis y te ayude, está bien. Si tienes la posibilidad, brutal, yo los ayudo a mis atletas así, a nivel online en todas partes del mundo. Pero a lo que quiero llegar es que tengan también una, esa parte también de, de explorador de movimiento, que sean unos exploradores también ustedes mismos de, de, de su proceso. Creo que es un mensaje que, que, que les puede servir. Entonces, bueno, seguimos. Bien. Cuéntame, Marco, ¿cómo está todo? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo conoces a probarras? Cuéntame de tu entrenamiento, hablemos. Ya tiene tiempo que, que te sigo en YouTube, solamente que sí me ha sido falta constancia. Mm. Eh, yo soy el que decía de los estiramientos de ah, por les, decir la flexibilidad, a... sí, lo de lo de la flexibilidad. Ah. Para mí me cuesta mucho trabajo eh, trabajar en el tren inferior. Uh -huh. eh, siempre me he enfocado más en el tren superior mm. y durante los años sí he visto que es muy importante trabajar el cuerpo completo, no solamente enfocarme en brazos, en pecho y eso. También soy el que dijo que actualmente tengo 36 años, tú tienes ah. 37, uh -huh. pero pues como tú has entrenado ya de varios años. No me debo tampoco como que de fijar o compararme en, híjole, no, nada más me llevo un año y yo qué he hecho, ¿no? Porque entonces eso me frustraría más, pero regreso a lo mismo, ¿no? No me enfoco o dejo de lado el tema de la flexibilidad y el tema de piernas, que también este sí quisiera poder abarcarlo para poder tener un mejor rendimiento Creo okay, o si llegar que algo por a, a, su, a, a esas habilidades suyo. diferentes, ¿no? Pero este, sí me cuesta trabajo también como tener la guía de alguien experto mm. que me diga, esto lo estás haciendo bien o se comienza por aquí, claro. o no sé, el paso que tú estás haciendo ya es el 3, debes de empezar desde el 1. Exacto. Entonces sí quisiera aprender, eh, pues sí, flexibilidad y poco a poco ir teniendo mis fundamentos eh, básicos. Bien claros para poder seguir avanzando. Te entiendo, Marco. Gracias por, por, por el feedback. Mira, si es clave tener un plan, sí, hay, hay que tener un plan. O sea, uno tiene que tener un plan sin duda. Hay que tener un plan de trabajo. Ahí obviamente te puede ayudar a alguien con experiencia, una guía. Concuerdo, que te permita, que es como yo lo que, lo que le vengo diciendo en el taller, el meollo del asunto es saber escoger cuáles son las progresiones que necesitas en este momento en el que estás para seguir avanzando y a veces cuesta conseguir cuál es, porque obviamente ustedes no tienen los conocimientos como los tengo yo o como los tiene un experto en la materia. Y ahí es donde está el meollo, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Y ahí es donde entra el plan de trabajo que uno puede armarles, ¿no? Con, con respecto al estiramiento, bueno, creo que lo profundizamos bastante bien acá. A nivel de tren inferior, hay como ciertos ciertos parámetros que es clave como que tengas en cuenta por ejemplo, ahí está la sentadilla sumo, que para mí es como un fundamento base de estiramiento general, o sea, de flexibilidad general, que es, por ejemplo, eh, la sentadilla con bastante amplitud. Yo, por ejemplo, con mis atletas, a ver si se ve mejor, si sí, se ve mejor acá. Yo, con mis atletas, yo, por ejemplo, empiezo, bueno, mira, búscame tu sentadilla profunda normal, clásica. Acá, ancho de hombros, pies ligeramente hacia afuera. Pero la idea es que aquí tú ganas flexibilidad en esta profundidad. De hecho, yo a veces trabajo en mi computadora así. Que, que, ¿Cómo tú puedes ir progresando tu movilidad de aductores, inner tights, como se dice, de la parte interna de las piernas? Bueno, empiezas a hacer tu sentadilla más abierta. Ve retando tu flexibilidad de cadera. Y después, más abierta. Y después, arquera. Y después, más abierta todavía. Y después empieza a combinar zancada, consumo, arquera. Entonces, si ven como en esas progresiones que le acabo de plantear, bastante fundamentalistas, ven todas las opciones que había. O sea, las opciones son infinitas. Pero ¿qué pasó cada vez que abrí más las piernas? Estoy retando cada vez más mi movilidad y mi flexibilidad en mis caderas. ¿Se entiende? Entonces... No se queden solamente con la sentadilla acá tradicional. Exploren otros rangos. Exploren otras amplitudes. Exploren otras técnicas de zancada más con más amplitud. Como les vengo explicando. ¿sí? Eso te va a ayudar a transferir y ganar más ese tipo de capacidad de, de flexibilidad. Y bueno, si a eso en el tiempo le puedes meter peso, una mancuernita, empezar a darle con un chaleco de peso unos disquitos, vas a llevar a otro nivel tu fuerza, tu ganancia muscular y tu flexibilidad. Yo creo que eso es un tip importante. ¿Bien? Bueno, Marco, un gusto. Muchas gracias, Susi. Gracias, Marco, por participar. Espero que te sirva bastante el, los tips. ¿Qué les parece si metemos una rutinita todos juntos? ¿Cómo lo ven? Algo rápido, algo rápido. Pueden ser unas push-up, algunas sentadillas, algún circuito que podamos hacer todos juntos en el momento donde están ahí al lado, ahí en la silla, y que podamos meter una red todos. Excelente, ahí estamos. Danis, Michael y Antonio. Miren lo que vamos a hacer. Voy, vamos a hacer una escalera rápida de push-up. Miren, voy a empezar con 5 flexiones. Luego iría Antonio 5 flexiones. Luego Michael 5 y luego Danis 5. ¿Ok? Y vamos a ir aumentando progresivamente. Voy a empezar yo. Bien, miren, voy a empezar yo. Antonio, activo. Danis, activo. 5 push-ups. Ahora... Antonio, 5. Ahí, suelo, normal. Vamos. Eso, eso. Cámara baja, pecho suelo. Bien. Vamos. Perfecto. Dani, go, Dani, go, 5. Y todos esperamos en posición de sentadilla acá. Descanso en posición de sentadilla profunda. Vamos, Marco. 5. Walter, 5. Vamos. 5 push-ups. No hace falta que pongan el micrófono. Pueden estar apagados. Eso. Perfecto, Walter. Bien. Marco. Vamos a meter una escalera ascendente todos juntos. Eso. Perfecto. Te espero, Marco. Dale. Métele. Perfecto. Voy yo. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sentadilla, los espero. Antonio, 10. Vamos a ver si hacemos una. Una pirámide 5, 10, 15, 10, 5. Perfecto, Antonio. Antonio, para la próxima, cierra un poquito más la apertura para que tengas los codos un poquito más cerrados. Bien. Eh, ¿Quién sigue? Danis. Perfecto, vamos. Va Walter, 10. Ahorita yo voy a ir con la de 15. Y luego después de la de 15 voy a, voy a ver si invito a Marco. Marco, 10. 10 push-ups, Marco. Yo, voy yo con las, voy yo con las 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Antonio, 15. Ah, mira, ahí hicieron uno Michael, ahí hicieron Michael y le está metiendo un brazo. Brutal, Michael, síguelo. Brutal, Michael, síguela ahí, síguela ahí. Voy a ver si logro. Síganlo ahí, síganlo ahí. Ok, Danis, 15, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Lo estoy viendo acá. Sí, sí, 15, 15. Y luego viene Walter con las 15. Ah, mira. Con unas push-ups brutal. Ok, seguimos. Ok, como descansamos muchos, como descansamos muchos, vamos a 20. Voy yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Antonio. 20 reps. Tranquilo, Michael, tranquilo. Ahí te veo, ahí te estoy viendo. Ahorita vamos a ver intentamos meterte también en cámara ahorita. Bien, Antonio, bien, dale, 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 dale las 20. ¿Preparado ahí, Danis? Vamos, Antonio, con todo. Bien, Danis, 20. Sigan ahí mientras trato de invitar, trato de invitar a Michael a ver si puede entrar en la... A ver si puede entrar en la candela. Para que no se me queda afuera. Preparado Walter que va con 20. Listo, Dani, perfecto. Vamos a ver si logro meter a, a Michael acá. Bien, ¿quién sigue? Marco, 20, ¡vamos! Bueno, vamos a ver si entra Michael ahí. Si logra entrar. Dale, Marco, dale, Marco, dale. Ajá, ahí entró. Ahí entró Michael. Bien, termina, Marco, 20. Perfecto. Bueno, voy yo con las 15. Voy yo con las 15. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Antonio, 15. Va. Todos en posición de push-up, todos en posición de sentadilla. Michael, si me escuchas ahí, 20 push-up y luego 15. Ya Michael sale en pantalla, pero como está lento su internet, se le complica. 15, Antonio. Bien. Danis, 15. Eso, todos en posición de squat. Seguramente Michael está escribiendo en el chat. Vamos, Walter, 15. Preparado, Marco. Preparado para las 15. Si nos escuchas, Michael, 20, 15, 10, 5 son las push-ups, con las flexiones. Marco, 15, vamos. Eso, bien profunda. Pecho al suelo. Perfecto. Va. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Antonio, 10. Ahí estoy viendo, Michael, que nos estás viendo, pero no nos estás escuchando. Seguramente en el panel de control tienes eh, apagado el, el parlante, que es el. Perfecto, Danis, 10. Posición de squad, posición de squad. Vamos. Este va a ser nuestro caso. Walter, 10. Sami creo que se fue, seguro se desconectó. Marco, activo, 10. Go. Vamos. Eso, dale, 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 completa, completa las 10, completa las 10. Vamos. 5, voy. 1, 2, 3, 4, 5. Antonio, 5 reps. A ver qué dijo Michael. Después las paso, me estoy grabando. Las estoy haciendo. <laughs> Ahí me escribió oh Michael que se le complicó con la conexión. Ya, ya hicimos todos cinco, ¿verdad? ¿Sí? Dale, Marco. Cinco. Ah, no. Viene Danis. Ok, ok, ok. Viene Danis. Ok, perfecto. Terminen la ronda de cinco. Terminen la ronda de cinco. Que es la última etapa de la pirámide 5, 10, 15, 20. Ahorita nos vamos a core. Ok, ready. Vámonos a core. Miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a acostar en suelo. Voy a levantar el tren superior, manos en suelo. Y voy a buscar rodilla pecho, marco la L y bajo. Acá. Voy a formar una L. Ok. Esto es lo que quiero. Bien, voy a empezar yo. Llevo 5 reps. Esto sí lo podemos hacer todos al mismo tiempo. Vamos a buscar 15. Rodilla, pecho, elevo. Rodilla, pecho, elevo. 15 reps acostados. Necesito que compriman bastante la zona media. Eso. Baja un poco más las piernas, Walter. Al paralelo al suelo. Eso, Antonio. Bien. Marco, perfecto. Vamos. 15 reps. Vamos a activar ese core. Eso, mejor Walter. Mucho mejor. Ahí nos está viendo Michael. Michael, unirte con nosotros, unirte con nosotros. Vamos, acostado. 15 reps. En suelo. 15 repeticiones en suelo. Y vamos a ir cambiando la mecánica. Dale, Marco, te espero. Vamos, Marco. L y vuelvo. Perfecto. Vamos, antes que se nos acabe la batería o el micrófono. Bien, descansa, Marco. Perfecto. Seguimos. Miren lo que vamos a hacer ahora. Posición sentados, punta de dedos al suelo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar rodilla pecho y marcamos la L. 20 repeticiones. Vamos a aumentar la intensidad. 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13, 14. La punta de los dedos al suelo, acá al frente, con los brazos extendidos. 15 reps. Uh. Vamos, Marco, 15. Antonio, 15. Vamos, 15 patadas, 15 patadas desde L con la punta de los dedos al suelo. Se me acabó el audio. Ok, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Perfecto, ya se me está por acabar el micrófono. Si se me lleva a apagar el audio, bueno, se me apaga el micrófono a la batería. Seguimos, vamos a continuar. Miren lo que vamos a hacer ahora. Este es un poquito más difícil. Vamos a seguir en el suelo para no, para, sin necesidad, de, sin necesidad de, de montarnos en una barra. Vamos a seguir con el trabajo de core. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a involucrar un poquito más los oblicuos. Posición de plancha lateral. Esto lo hacen, lo hacen mucho los artistas marciales para el tema de la estabilidad. ¿Ok? Voy a buscar. Codo, rodilla. Y vuelvo. Siempre apoyado en un pie y en una mano. Codo, rodilla. Codo, rodilla. Voy a buscar 10 reps con control. Trabajo de estabilidad. Primero un lado. Vamos. Luego vamos con el otro lado. Bueno, esto más que core es cuerpo completo porque estamos involucrando también a full el hombro. Codo rodilla. Cambian de lado. Diez más. Codo rodilla. Vamos. El brazo que va al suelo bien extendido. Ahí deberían sentir a full los oblicuos. Antonio, ¿qué pasó? Vamos. Dale tranquilo, Michael. Listo, Danis. Bien, Walter, listo, ¿no? Perfecto. Marco, vamos arriba. Miren, de aquí quién tiene barra. Creo que tiene barra, Danis. Marco, ¿tú tienes barra? No, no tienes barra, ¿no? Bien. Antonio, ¿tú tienes barra? ¿No? Perfecto. Eh, Walter, ¿tienes una barra o anillas o algo donde colgarte? Ah, tiene anillas. Entonces tenemos Danis y Walter tienen anillas. Ah, bueno, Marco tiene anillas. El único que no tiene es Antonio. No importa. Mira lo que vamos a hacer. Con Antonio ajustamos. Los que tienen barras o anillas. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar. Ya hicimos un poquito de empuje. Un poquito de core. Ahora vamos con un poquito de jalón. Y luego terminamos con un poquito de piernas, porque hay que meter un trabajito todo junto. ¿Qué es lo que quiero? Vamos a saltar a la barra o a la anilla. Nos vamos a colgar y vamos a buscar aguantar en esta posición de 90 grados, que es la más difícil. O sea, es la, es la zona de la transición donde hay más tensión de bíceps. Y la idea que quiero es lo siguiente. Mire, también lo podemos aplicar en la anilla. Tomo la barra al ancho de hombro, un poquito más abierta. Y entonces voy a saltar. Voy a pegar la cabeza a la barra y voy a llevar los codos hacia afuera. Y voy a mantener en esta posición. Ahí me van a ver mejor. La apertura es al ancho de hombro, un poquito más abierto. Salto ligeramente, jalo, pego la cabeza a la barra y los codos afuera y mantengo el máximo tiempo posible y bajo controlado. Los que tienen anillas, bueno, las suben lo más que puedan. Lo pueden hacer acá con los codos afuera, asistido. ¿Con la punta de los pies o sin asistencia? Ah, bueno, ahí está Marco. Sí, Marco, pero abre los codos más. Eso, ahí. Eh, ahí tienes los pies en el suelo, Marco. ¿No? Ah, perfecto. Entonces está bien. Eso, eso, así lo vamos a hacer. Máximo tiempo posible. A ver, Danis. Sin golpearse la cabeza, ¿no? Eso, ahí mismo, Danis. Aguanta el máximo tiempo posible. Trata de pasar los 10 segundos en esa posición. Marco, a ver. Eh, perdón, Walter. Ahí, mantén. Baja un poquito más, Walter, baja un poquito más. Baja, baja, baja. Ahí, ahí. Excelente, Dani. Vas a bajar con control cuando no puedas más. Perfecto. 15 segundos, Marco. Excelente. Buen tiempo, buen tiempo. Ahorita vamos a seguir explorando unas cositas. Eh, Antonio, mira lo que vas a hacer. En suelo, mientras no, nosotros estamos trabajando la isometría, tú vas a hacer Snow Angels. Que es un trabajo que me gusta hacer con los atletas que no tienen, no tienen barra en casa para trabajar esa zona muscular y, o músculos pequeños pensando en las dominadas. Este es el trabajo, Antonio. Eleva brazos, abre lumbar. Es como si hicieras una dominada sin tener una barra o sin estar colgado. Me vas a hacer 25 repeticiones acá. Afuera, arriba, abajo, roto lumbar. Va. Vamos, Antonio, mientras nosotros seguimos acá. Bien, chicos, seguimos. Danis, Walter, Marco. Vamos a cambiar la jugada. Ahora vamos con el mentón por encima. Máximo tiempo, ya. Todos juntos, todos juntos. Salto. Mentón por encima. Vamos a tratar de igualar el tiempo de, que hicimos anterior, Marco. Buscar esos 15 segundos de nuevo. Pecho bien alto, mirando el techo al cielo. Pierdas juntas y paso el mentón. Vamos, máximo tiempo, máximo tiempo. Hasta el punto donde van a tener que bajar suave porque no van a poder más. Uh. Perfecto, Marco, bien. Sigue, Antonio, sigue. ¿Cuánto tiempo... Vamos, Dani, sigue. ¿Cuánto tiempo, Walter? ¿Cómo cuánto tiempo metiste? Perfecto. Bien, Dani, excelente, excelente. Descansamos un poco, vamos a esperar a Antonio. Este tipo de trabajos son buenos de manutenciones en estas posiciones, mentón por encima, cabeza, porque les permite ganar fuerza en ese rango. Si ustedes tienen puntos de estancamiento, por ejemplo, de que les cuesta pasar el mentón, o incluso pensando en el mosolo, esa parte de la transición acá... Es importante que lo asimilen con tiempo bajo tensión de isometrías. Así que les recomiendo que lo trabajen al final de, su, al final de las rutinas de, al, de alada o de dominadas. Que lo metan. Los va a ayudar pull. Antonio, bien, perfecto. Descansa un poquito, Antonio. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a buscarme 25 repeticiones así. Y yo sigo con los muchachos. Ya vamos a terminar, chicos. Ya vamos a terminar el taller. Antonio, acostado. Vas a subir brazos y piernas al mismo tiempo. Y vas a contar dos segundos. Sería así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Piernas y brazos arriba. Y la pausa arriba de dos segundos. ¿Eh? 25. Que queme esa espalda baja con los extensores de extensores de brazos y piernas, de erectores espinales, como se le llama. Va, Antonio. Go. Danis. Walter. Marco. Vamos con el siguiente trabajo. Vamos a lanzar... Esta vez lo vamos a hacer supino, vamos a cambiar el agarre y lo vamos a hacer desde posición de silla. Vamos a hacer la máxima cantidad de repeticiones posible desde 90 grados mentón, 90 grados mentón, 90 grados mentón, desde posición de silla. Voy yo primero para que lo vean. Ancho de hombros, salto arriba, me voy a enfocar nada más en la parte de arriba, así que no necesito hacer la dominada de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta la máxima cantidad de repeticiones, hasta que no pueda mantenerme en ese rango parcial de 90 mentón, 90 mentón desde posición de silla. Vamos, Dani, con todo. De una, ya. Ahí entró Michael otra vez. Al máximo, Walter, al máximo. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, vamos. Excelente, Antonio. Buen trabajo ahí. Buenísimo. Sigue ahí en la sentadilla. Eso, Marco. Muy bien. Metimos como unas 10 reps. No, Marco, más o menos. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, 9. Bien. Sí. Danis, brutal. Brutal. Walter, bien. Excelente, excelente. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer ahora. Máximo tiempo colgado. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo desde L, no importa si las piernas están arriba, perdón, abajo. Luego silla si no podemos más y luego colgado normal. O sea, si se nos cansa el core, no importa, seguimos colgados. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a colgar agarre prono y voy a buscar rodilla y voy a sacar la L. Si las piernas se me bajan, no importa, mantengo en L, me cuelgo. Marco la L. Si las piernas se me bajan acá, no importa, mantengo. Cuando ya no pueda mantener las piernas ahí Marco silla. Si ya me cuesta marcar la silla, abro piernas. Y si ya no puedo con las piernas abiertas, bajo las piernas normal y me quedo colgado el máximo tiempo posible. Con eso vamos a terminar. Y entonces Antonio, me lo vas a trabajar así, Antonio. Te vas a acostar. Vas a comprimirte con los brazos arriba. Vas a hacerme máximo tiempo acá, Antonio, con las rodillas alineadas con la, con la cadera. Y crunch. Aguanta. Luego vas a sacar toda la pierna, máximo tiempo. Perdón, saca la pierna, máximo tiempo acá. Cuando no puedas más, abre piernas. Antonio. Cuando no puedas más, flexiona. Cuando no puedas más, recoges. Y cuando no puedas más, pecho. Bien. Lo máximo que se pueda en todas esas versiones. Vamos. Todos juntos para terminar. Me uno con ustedes. Hasta que queme el core. Vamos, Marco. Go. Eso, Walter, manténlo. Vamos, Dani. Eso, bien alto. Vamos. Los brazos completamente colgados, Marco. Completamente colgados. Eso, completamente colgado. Si no podemos más, piernas diagonal. O pero con las piernas abiertas. Luego, cuando no puedan con las piernas abiertas en silla, cierran las piernas. Y cuando ya no puedan más en posición de silla, se colocan completamente vertical. Bien ahí, Marco, bien ahí. Máximo tiempo colgado. Bien, Walter, bien. Vamos, Dani. Sigue, Antonio, sigue. Sigue aguantándolo. Sigue aguantándolo ahí. Máximo tiempo de cuelgue, vamos. Vamos, Dani. Bien, uh. máximo tiempo colgado, Walter. Sí, máximo tiempo. Brutal, Dani, brutal. Máximo tiempo, Walter, colgado, máximo tiempo, Marco. Antonio, ¿cómo vamos? Eso, piernas abiertas, mantén ahí, mantén ahí con piernas abiertas, Antonio. Cuando no puedas más ahí, vas a cerrarlas. Y luego las vas a llevar al pecho, Antonio. Máximo, Marco, máximo tiempo, máximo tiempo, Walter, para terminar. Ya tenemos tres horas de taller. Eso, un brazo. Bien. Bien, chicos. Brutal trabajo. Vamos a esperar, a Antonio. Eso, cierra pierna, Antonio. Cierra piernas, mantén. No te agarres las piernas, Antonio, no te agarres las piernas. Los brazos por fuera. Eso. Máximo tiempo. Excelente, muchachos. Miren, voy a sacar un capture de esta de esta videollamada. Va la foto, va la foto. Se imprime, se imprime. Brutal trabajo, chicos. Voy por acá. Bien, chicos. Excelente. Gracias por, por participar en el taller. Espero que le haya servido full. No, para brutal, Marco. Brutal que te hayas... Que te hayas dispuesto a meterte en la candela aquí. Eh, Marco, brutal. Brutal que te hayas metido en la candela y hayas compartido con nosotros. Esto es un paso a paso, poco a poco, de día a día. Así que eh, espero que te hayas llevado esas herramientas ahí, las pongas en práctica, sobre todo, y... Y nada, a seguir muchachos, de verdad gracias por, por la participación. Se nos extendió un poquito, pero creo que salió brutal. Quería terminar el taller un poquito metiendo unas reps con ustedes. No me podía ir sin, sin meter un entreno así sea rapidito. De verdad que fue un gusto conocerlos. Espero seguirlos viendo en los próximos talleres o en las redes o que sigan compartiendo con nosotros. En Telegram, en el grupo de comunidad que creamos, no sé si se metieron. En Instagram, estamos activos. YouTube. Nada que decirles, como le decía por WhatsApp, gracias por, por, por la confianza, por acompañarme acá en este candeleo loco. De verdad, un gusto. Lo, lo, lo principal es que se hayan llevado un aprendizaje genial, que se vayan motivados con energía y nada, poner en práctica. De verdad, nada. lo que busco con estos talleres es tener como esa, esa cercanía con las personas que nos ven a distancia, que nos ven en las redes, lo, lo, como si estuviera como si con ustedes un compañero de entrenamiento más pero en este caso a nivel online, de eso se trata, ¿no? Y, y me encanta conocer otros contextos, otros, otros obstáculos que puedan tener, otras inquietudes, otros caminos de entrenamiento, otros procesos, otros estilo de vida. En fin, todo es tan variante que al final yo creo que es una experiencia que, que es increíble. ¿no? Y estoy agradecido de poder compartir con ustedes este tiempo. Y nada, me voy contentísimo. Gracias por, por la confianza. Espero que sigan poniendo en práctica. Y nada, un abrazo gigante a todos. Gracias por estar. Un abrazo Dani. Nos vemos, se me cuidan. Gracias por todo. Nos fuimos. Telegram comunidad, ahí estamos eh, para que lo pueden, pueden buscar Pro barras en Telegram. Ahí están compartiendo su proceso, videos, estamos con, interactuando con la comunidad y está el canal Pro en Telegram también donde estamos subiendo información. Bueno, activo por Instagram, activo por YouTube y a seguir en la candela. Bien, les mando un abrazo grande. Terminamos el taller, nos vemos por acá en otra oportunidad.